Buenos días a todos, bienvenidos a las cuartas jornadas Unifrance de investigación en su segundo día, hoy día martes 18 de junio de la gestión 2024. Agradecemos mucho la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Hoy tenemos a la sede Cochabamba de la carrera de medicina presentando el tema de estrategias para la prevención de EDAS en estudiantes de sexto grado de la ciudad. Perdón, de primaria de la unidad educativa Despertad Bilingüe, gestión 2024. Invitamos a los estudiantes a compartir la presentación y les recomendamos que tienen 10 minutos para la presentación y la doctora, que es el tribunal, tiene 5 minutos para hacer las consultas. Adelante, pueden compartir y buena suerte. Por favor, colocar la presenta en modo presentación. Muy bien, adelante. No, no se te escucha, Maduri. Buenos días. ¿Se escucha? Está ¿Aló? muy bajo tu volumen. Acércate un poco más. ¿Ahora? Ahora sí. Buenos días con todos los presentes. Vamos a presentar nuestra investigación, que son las estrategias para la prevención de enfermedades diarreicas agudas en estudiantes del sexto grado de primaria en la unidad educativa primaria en de la Despertar Bilingüe Gestión 2024. Los autores: Jazmín Meneses, Mauricio Crespo, Jean-Pierre Tipacti, Nayu Chumbe, mi persona, Madhuri Panca, y con el asesoramiento del doctor Álvaro Denis Canchariquil. Bueno, las enfermedades diarreicas son un problema en la salud global caracterizado por evacuaciones intestinales frecuentes y líquidas, causando deshidratación, producido por bacterias, virus y parásitos, cuales son los principales presentes en los alimentos, superficies y heces. La falta de higiene aumenta el riesgo de contagio. El fin de esta investigación es dar a conocer que la buena higiene de manos desde la temprana edad es muy importante para la prevención de enfermedades e infecciones, como lo que son las enfermedades diarreicas agudas. Según la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, las EDAS son las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños a nivel mundial. Como referencias, hemos usado tres estudios, que son el estudio del cumplimiento del protocolo de lavado de manos por profesionales de enfermería a niños de 9 años en un servicio de salud de la ciudad de Encarnación, en Paraguay, que fue escrito en 2019 por Pedro Orue Arce. Otro estudio acerca de la adherencia del lavado de manos en el personal de salud del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría en Tumbes, de Perú, que fue escrito por Lilia Janet Saldarriaga en Sandoval. Y el último estudio, que es el de conocimientos, actitudes y prácticas preventivas sobre enfermedades diarreicas agudas de cuidadores primarios de menores de 5 años que acuden a un centro de salud en Bolivia, que fue el 2022. Bueno, las enfermedades diarreicas agudas son enfermedades con evacuaciones líquidas que se caracterizan por un dolor abdominal, fiebres y deshidratación y debilidad. El diagnóstico se usa mediante y el lavado de manos es muy importante. La investigación fue realizada en la unidad educativa Despertar, que se encuentra ubicada en la calle Zoológico Bartolomé de las Casas, Cochabamba, Bolivia, que pertenece a la zona sur de Cochabamba. Datos demográficos: los estudiantes fueron 24 y oscilan entre los 11 y 12 años de edad. Bueno, como planteamiento de problema, se encuentra la falta de conocimiento y las medidas preventivas de las enfermedades diarreicas agudas que abarcan entre los estudiantes del sexto grado de primaria en la unidad educativa bilingüe Despertar, que se realizó en esta gestión de 2024, que podría contribuir a un aumento de incidencia de estas enfermedades dentro de la comunidad.
ya que por la ausencia de conocimiento ese tema es un poco complicado para la implementación de estrategias efectivas para promover la salud y prevenir en el futuro de estas enfermedades. Como justificación, las enfermedades diarreicas siguen siendo un problema en la salud para los habitantes de diversas regiones en el mundo, especialmente para las áreas tropicales como Cochabamba. Principalmente sigue afectando a la población que son los niños, la infantil, por su inmadurez inmunológica y poco desarrollo de hábitos higiénicos. Como pregunta de investigación, tenemos a cuáles son las estrategias que se deben aplicar según el nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas para evitar el contagio de las enfermedades diarreicas agudas en estudiantes del sexto grado de primaria de la unidad educativa Despertar Bilingüe. Y como objetivo general, tenemos a realizar estrategias para intervención sobre las medidas preventivas de las enfermedades diarreicas agudas en estudiantes del sexto grado de primaria de la unidad educativa Colegio Bilingüe Despertar. Y como objetivos específicos, podemos observar que está evaluar el nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas de las enfermedades diarreicas agudas, identificar el uso de materiales e insumos de limpieza que la institución nos brinda a los estudiantes, analizar la orientación educacional recibida por los niños sobre el lavado de manos y su importancia para prevenir las enfermedades, incluyendo la relevancia del consumo de agua potable. Tenemos dos hipótesis. La primera es implementación de programas educativos que enseñan hábitos de higiene y también junto a la promoción de una alimentación saludable y acceso de agua potable limpia. También fomentaremos una alimentación balanceada y saludable en las encuestas, con énfasis en alimentos frescos y nutritivos, que reducirá la incidencia de enfermedades diarreicas agudas. Nuestro tipo de estudio es descriptivo. El área de estudio se realizó en la institución educativa Colegio Bilingüe Despertar, que está en el distrito de Cercado, en la parte oeste de la ciudad de Cochabamba. Nuestro universo son los estudiantes del Colegio Bilingüe Despertar y nuestra población total son los 24 estudiantes del sexto grado. Nuestra muestra está conformada por 21 estudiantes que estuvieron presentes el día de la encuesta. Como resultados podemos ver en el primer gráfico, donde bueno, la pregunta de esta es dicha para la información si tienen, no, si alguna vez han participado en campañas los estudiantes para sensibilización sobre la prevención de enfermedades diarreicas, donde observamos que la mayoría dijeron que sí. En el segundo gráfico observamos sobre la pregunta de si ha recibido información sobre las enfermedades diarreicas agudas en clases para la prevención, lo cual la mayoría dijo que sí, con el 62%. Ahora acá presentamos el cronograma del proyecto, donde comenzamos de la semana 6 hasta la semana 17, donde acá vemos todas las actividades que hemos realizado hasta ahora. Ahora, en discusión, hablaríamos primeramente que en la institución Virgen María de Auxiliadora en Ventanilla se investigó la relación entre el conocimiento de las madres sobre las enfermedades diarreicas agudas. Se encontró que la educación de los niños de los estudiantes de sexto de primaria es insuficiente al conocimiento sobre EDAS, especialmente en los temas de calidad de agua y también en los alimentos. Esta investigación destaca la importancia de las enseñanzas a los niños sobre la higiene de manos y el uso de desinfectantes y promoviendo autodisciplina y responsabilidad personal. Ahora, en la conclusión, en la institución Virgen María de Auxiliadora, como sabemos, se investigó y sobre el conocimiento de las madres sobre estas enfermedades diarreicas agudas, lo que el 81% de los estudiantes han participado en campañas de prevención, todavía el 19% que no ha tenido esta oportunidad, lo que ha señalado la necesidad de emplear unas iniciativas. En conclusión de este trabajo, hemos demostrado la importancia de higiene de manos en la prevención de enfermedades diarreicas agudas en estudiantes de sexto de grado de primaria. En la unidad educativa Despertar Bilingüe, nuestros hallazgos indican una mayor adherencia de la higiene de manos entre los niños en comparación de las niñas, destacando áreas específicas de enfoques para futuras intervenciones. Siguiente.
Bueno, como diseño estratégico tenemos la planificación de actividades dinámicas para el lavado adecuado de manos, para prevenir EDAS, realizar capacitaciones sobre la higiene al personal de educación, protocolos para el uso de bebidas hipotónicas con alumnos que ya padecen EDAS y concientización del lavado de los alimentos antes de su consumo porque pueden estar contaminados. Plan de acción, nuestro eslogan sería el mejor tratamiento es la prevención. Promocionar el aprendizaje de los agentes patógenos de EDAS y su impacto en la salud. Realizar ferias educativas de concientización sobre el lavado de manos y sus consecuencias en la salud. Enseñar conocimientos actualizados sobre técnicas y beneficios del lavado de manos. Promover el uso adecuado del consumo y la importancia del agua potable. Aquí tenemos el cronograma de intervención, que sería organización para los preparativos y de intervención. Capacitación y distribución de folletos sobre los agentes patógenos de EDAS, ferias educativas de concientización, enseñar conocimientos actualizados sobre el lavado de manos y promover el uso adecuado de agua potable. Como presupuesto y recursos tenemos materiales que creemos que es necesario, paquetes de hojas, jaboncillo para manos, marcadores, papelógrafo, alcohol en gel, sanitizador de botella mini, guantes, barbijo, el total fue de 466 bolivianos. Como conclusión, tenemos que el costo estimado para implementar la campaña de lavado de manos en el colegio despertar es de 466 bolivianos. Este presupuesto incluye todos los materiales educativos, los recursos visuales necesarios para las demostraciones y otros elementos esenciales como alcohol en gel, guantes y barbijo. Además, se ha considerado un premio que sería los sanitizadores de botellas mini para incentivar la participación de los estudiantes. La inversión de estos recursos es crucial para asegurar la efectividad de la campaña y promover prácticas de higiene adecuadas entre los estudiantes, contribuyendo a su salud y bienestar. Bueno, aquí nosotros fue la primera fecha que fuimos, el 8 de marzo de 2024, para poder adecuarnos a lo que sería el colegio. Muchas Ok. gracias. Gracias a ustedes por la presentación. Me gustó mucho la iniciativa que tienen. En este tema que ustedes están averiguando, falta de conocimiento sobre las EDAS, las enfermedades de transmisión o diarreicas agudas, ¿en qué se basaron ustedes para elegir el tema, primeramente? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Les pregunto, ¿ustedes han ido a trabajar a un establecimiento y han elegido trabajar con las enfermedades diarreicas agudas, prevención de EDAS? ¿Pero qué ha sido que los ha motivado para elegir ese tema? ¿Por qué están desarrollando ese estudio de investigación? Ah, ya. En muchas investigaciones otras que en las cuales igual nos hemos apoyado y como referencia, hemos observado que hay un mayor porcentaje en estudiantes, en niños sobre todo, por su falta de inmunidad, falta de desarrollo de inmunidad. Entonces, creo que eso es lo que hemos visto, que hay un mayor porcentaje y dijimos, y se da más que todo en áreas tropicales también. Y dijimos, no. Podemos realizar esta investigación porque además de eso son enfermedades diarreicas, es como un impacto en la salud y creemos que es una enfermedad muy importante y deberíamos de ayudar para poder prevenir y seguir aumentando Ok. la incidencia de esta ¿De qué enfermedad. semestre son ustedes? Disculpen. Tercer semestre. Debe ser semestre de medicina, ¿no? Ya han llevado microbiología. Ahora, dígame una consulta. Si ustedes han elegido y han visto la referencia bibliográfica y están viendo que en el trópico generalmente es donde más enfermedades diarreicas agudas existen, ¿han revisado alguna literatura sobre la población de Cochabamba? Ustedes son de Cochabamba, ¿no ve? ¿Cómo es la prevalencia de EDAS en niños en Cochabamba? ¿Tienen alguna referencia? Ok, creo que no han revisado. Ahora, las estrategias y plan de acción que ustedes están proponiendo, obviamente para educar a los niños, lavarse las manos, van a trabajar en el centro educativo, en la unidad, en el grado, con los estudiantes de sexto grado, con todo primaria, o ¿hasta dónde van a abarcar ese plan de acción? Solo con los alumnos del sexto grado de primaria. Solamente con ellos.
¿Cuántos alumnos alumnos. son? Son 24 alumnos. 24. Pero si es un tema tan importante que ustedes nos están diciendo que afecta realmente a los niños y las enfermedades diarreicas pueden llevar a consecuencias graves, considerando que hay muchos estudiantes o muchos niños también que podrían beneficiarse, ¿por qué no hacen una campaña más abierta en el colegio? Proponen hacer una feria, hacer algún festival, algo. Y otra sugerencia que les doy. Está bien trabajar con los niños porque son los que van a cuidar de forma primaria la salud, pero no solamente las EDAs se van a transmitir por las manos contaminadas, sucias, también por los alimentos. Entonces, si hacen ustedes una feria, una presentación en el colegio, pueden invitar a los padres, porque los padres son los que manipulan los alimentos y los niños comen, ¿no es cierto? Porque todavía ellos no están preparando sus propios alimentos. Entonces, también sería bueno que amplíen estas estrategias, este plan de acción para toda la población, inclusive los padres de familia, los profesores, hagan una feria bonita donde puedan realmente demostrar el lavado de manos, la importancia del lavado de los alimentos, la desinfección, la cocción de los mismos, y así podrían apoyar y beneficiar a mayor población. Esas son las sugerencias que les hago. No lo tomen como alguna observación, simplemente como sugerencias. Nosotros acá somos docentes investigadores y vemos algunas posibilidades de mejora en el proyecto que están desarrollando. Los felicito porque también yo fui profesora de microbiología de tercer semestre de medicina, entonces por eso les digo que pregunté qué semestre estaba. Entonces, muchas gracias, pero también les sugiero que tomen en cuenta para mejorar el trabajo de investigación. Muchas gracias, chicos. Pueden dejar de compartir. Vamos a pasar al segundo grupo. Esta vez acompañan los estudiantes de la sede de La Paz de la carrera de medicina de la Universidad Franz Tamayo. Invitamos al grupo de dengue en el Hospital de La Paz, en el Hospital La Paz. Si está presente el grupo, por favor, podrían compartir la presentación. Y en caso de ser póster o es presentación oral, ¿me pueden confirmar? ¿Están los Buen día. chicos de la sede de Buen La día, Paz? doctora. ¿Cómo están? Buen día. Soy yo solo, es Ok. un estudiante. ¿Es póster o es presentación oral? Presentación oral. Ok, puedes compartir y tienes 5 minutos, o perdón, 10 minutos para hacer la presentación. Muy bien. Gracias, doctora. Enseguida. Adelante en cuanto ya tengas listo. ¿Se puede ver mi pantalla, doctora? Está cargando, sí, puedes empezar. A ver, espérese. Sí, cargando. ¿Se puede ver, doctora, mi pantalla para Estoy todos? viendo, pero estoy viendo todavía que está cargando en mi dispositivo. No sé si ya se puede ver un ratito. Espérate, yo te En el comunico, mío sí ya se vuelvo. puede. Quisiera que me confirmen si está muy bien. Ahora sí, pero puedes poner a pantalla completa. Ouch, doctora, perdón, me olvidé. No hay problema. Ahora sí. Ok, adelante, puedes empezar. Ante todo, buenos días, doctores. Compañeros, yo soy, bueno, mi tema va a ser dengue que ha habido, que es en el Hospital de Ciudad de La Paz, que es un manejo de la clínico en sí, es un seguimiento. Como autor es mi persona, que es en Willy Cama Condori, que es precisamente para hoy, que es 18 de junio del 2024. Ay, no, se cortó. Estamos escuchando, Willy. Correspondiente a mi tema, se trata de seguir a un
paciente que ha sido internado en el Hospital de La Paz. Perdón, doctora, las Le lentes estamos tienen. escuchando y estamos viendo Ya. la presentación. Dando epidemiológicamente, es un estudio como bien a respetar. Según la OMS, definió que es del caso de dengue, que se ha estimado durante el año como, bueno, cuando las primeras veces apareció, que es como 390 millones de casos que ha habido la primera vez cuando apareció. Entonces, con el tiempo, ha habido un hábitat que ha habido en todos los países, y también incluyendo Sudamérica y Bolivia, donde en Bolivia se ha visto que aproximadamente de 96 millones de casos que han sido reportados, y en nuestra ciudad, que es Bolivia, también ha sido brotes altos y que habían producido la enfermedad. Y también que si estamos hablando del vector que es Aedes aegypti, o cuál el otro portador puede ser Alba pictus, lo cual en nuestro país aumenta un mayor número de casos, lo que es en Bolivia, lo cual bien sabemos que esta enfermedad es una enfermedad tropical o subtropical, dando problema a nuestra población. Lo que bien sabemos que el dengue tiene sus cepas, lo cual también tiene tipos. Se dice que en forma de tipos hay casos donde puede ser variante de B1, 2, 3 y 4, lo cual quiere decir que a una persona sana, si se ha dado COVID diré, dengue por primera vez, puedes volver a repetirse 4 veces más. O sea, la primera es más severa que la segunda, sucesivamente en escala. Lo cual también vengo a demostrar que la primera vez el brote en Bolivia ha sido registrado en 1987, lo cual es el primer caso, lo cual se describe como serotipo 1. Se reportan 265 casos a la fecha, y posteriormente en 1996 también se registra tres primeros casos de dengue, pero en este caso es serotipo 2, con un reporte de 420 casos. Desde entonces, también en el 2002 hay primeros casos de dengue, lo cual se manifiesta que es la forma más severa, que es la dengue hemorrágica. Se reportan como 685 casos. Posterior a un año, lo que es descripción a todos los serotipos, ingresa dengue de serotipo 3, que circunstancialmente, en diferencia en lugares del país, se reporta 887 casos. Hasta la fecha, en ese entonces, no tenemos bueno, a nivel Bolivia, no tenemos reporte claro que donde explica, digamos, tajantemente, digamos, explicando de cada uno de los casos, simplemente en forma general, lo cual, según lo que es el INES. Hablando de porcentajes, según los serotipos, en Bolivia se dice que hasta el 2012 ha habido un reporte de 68% de lo que es en Ciudad de Santa Cruz, Cochabamba 10%, La Paz 9%, Beni 8%, y 3% que es Tarija, y 2% Chuquisaca. Y 37 decesos o muertes posterior en el año, donde se reporta 6 en Cochabamba, 21 en Santa Cruz, 8 en Beni, 1 en Tarija y 1 en Chuquisaca. Ya, como mi paciente decide el seguimiento, hablaremos de un paciente que es de sexo femenino, de 32 años de edad,
que es procedente y residente de la ciudad de La Paz, que vive en zona San Pedro. Estado civil casado, ocupación estudiante. Dando a conocer motivo de consulta, presenta al paciente dolor de cabeza, fiebre, dolor retroocular, dolor muscular, dolor articular y que es náuseas. Reportando la historia actual de la enfermedad, se trata de un paciente con un cuadro clínico de 6 días de evolución caracterizado por presentar cefalea de aparición súbita, localizada en la región frontal de moderada intensidad de 7 sobre 10 según la escala visual análoga del dolor de tipo pulsátil. Esto no presenta irradiaciones ni atenuantes. Además, al cuadro se añade alzas térmicas no cuantificadas, también dolor retroocular, mialgias, artralgias y náuseas que no llegan al vómito, que persiste durante el día o todo el día, motivo por lo cual acude a nuestro centro. Como antecedentes personales patológicos, tenemos un paciente que refiere haber viajado los últimos días previos al cuadro clínico a la municipalidad de Caranavi, obteniendo múltiples picaduras de mosquito. Como bien reportar al primer caso, como el paciente ingresó con un malestar general, fatiga y dolor muscular, que es el tipo 1, que es en el cuadro 1, lo cual esto no nos dice, no nos confirma que es dengue. El día 2, lo que nos hace tomar la atención es la fiebre. Si hay fiebre, reporta con una fiebre de 38.5 grados centígrados, dolor muscular, que es intenso, y también dolor retroocular. El día 2, por el motivo que presenta este caso, se reevalúa. Entonces, lo que se hace es una anamnesis o una evaluación completa, lo cual los síntomas de dengue presentan como dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor muscular, articular, fiebre y también náuseas. El siguiente día, en el manejo, lo que se hace es dar medicamento, paracetamol, paracetamol y también lo que se realiza medios físicos, lo cual también reportamos según el manejo de lo que son las guías. Se dice que no se puede dar otro medicamento, tampoco analgésico, tampoco AINES. Lo cual en este caso, si bien el paciente presentaba dolor retroocular o experimenta náuseas y vómitos asociados, dando en este paso, lo cual reportaba en un análisis que es en el paso 6, llegando dábamos un análisis que se le ha hecho estudios, lo cual estamos hablando de serie roja, o que es hemograma completo, serie roja, que presenta hematocrito a 58 miligramos decilitro, debido que hay una, bueno, se sospecha que es debido a una hemoconcentración, un aumento de hematocrito. También en la que es en glóbulos blancos, se presenta una leucopenia menor a 4.500 células centímetro cúbico. Y también junto con esto presenta lo que es el plaquetopenia o trombocitopenia, que es menor a 140.000 células centímetro cúbico. También se le hace química sanguínea, lo cual reporta, en este caso, en forma general, que es creatinina, glicemia, urea, dentro de los parámetros normales. Junto con eso también se le realiza lo que la prueba serológica, que en este caso estoy hablando de ELISA, lo cual se le hace proteínas no estructurales, que es IS-1, que sale positivo, que esto generalmente en los cuadros refiere, que debería aparecer en el primer día, de los primeros 24 horas en realidad. También aparece un antígeno anticuerpo, que es el IgM, o la inmunoglobulina tipo M, es positiva, por lo que refiere que el paciente ya está cursando 6 días, lo cual es positivo. Si hablamos de memoria, que es el IgG, sale negativo, lo cual también se le puede pruebas moleculares, que es el PCR, o proteína C reactiva, que es positiva, sino de indicación, que sería que el paciente estaría cursando inflamación o infección.
También por los motivos que enfermedad dengue procede o puede tener afecciones hepáticas, se realiza pruebas hepáticas donde están dentro de los valores normales, que es aspartatamino-transferase y alanino-aminotransferase. En el día 6, lo cual es lo que se realiza, lo cual se procede también realizar las pruebas de torniquete junto con el laboratorio, también salen positivos. En el día 7, el paciente presenta trombocitopenia, el resultado de los laboratorios, donde se mantiene y se realiza y se procede a hacer lo que es una canalización de venoclisis, una solución fisiológica de 1000 cc. Lo que se da y también se le tiene que dar administración de medicamentos y también en observación y también dando lo que es manejo por enfermería. Willy, te pido por favor que aceleres un poquito, ya pasaron 10 minutos. Ya, perdón, ya. También en el día 8 también se presenta fiebre, está disminuyendo, donde el manejo de síntomas es manejable o es exitosamente, cumpliendo el criterio exitosamente. El día 9, la monitorización se completa y también se procede el día 12 a dar la alta. Como diagnóstico tengo como dengue y síndrome febril. Y también como discusión, entenderemos que el dengue clásico es evidentemente un punto de vista epidemiológico especialmente registrado en áreas tropicales, lo cual también el tratamiento se dice que es hidratación, manejo de signos y síntomas y dar directamente paracetamol, no se puede dar otros medicamentos. El diagnóstico debido a lo que es el caso clínico, el cuadro clínico, es supervisado estrictamente con un médico y tanto enfermería y control de la misma enfermedad. Y también en monitorización del paciente para que con pruebas laboratoriales se concluya o se confirme para formar o descartar las formas graves. Y también entendiendo que hay dos tipos de dengue, que es la clásica y la hemorrágica. Y dando como conclusión, este cuadro, o en este caso el cuadro clínico de dengue, ha sido atendido en el hospital La Paz, realizado, más que todo nos genera para hacer la vigilancia epidemiológica, activando el manejo adecuado de la enfermedad transmitida por dicho vector y fundamentalmente detectar el tratamiento rápido para actuar para dengue, evitar las complicaciones graves que puede asegurar la recuperación exitosa del paciente. Lo cual también hay programas donde nos hay para evitar o prevenir lo que es contra el dengue. Y según mi paciente, fue dado de alta según el manejo de protocolo y también destacar que se le indica al paciente que si presenta otro tipo de enfermedad, o sea, algunos síntomas, se retorna al hospital y con indicaciones de según el protocolo. Muchas gracias, Gracias. Willy. Te voy a hacer unas cuantas preguntitas, pero realmente excediste mucho el tiempo. Sobre la clasificación, perdón, el dengue que tú estás mencionando, ¿qué literatura has revisado? ¿De qué años? He realizado de los últimos que ha sido, en este caso, para mi caso, he revisado los últimos que ha sido del 2012. He revisado del 2018. Esos dos he revisado. Anteriormente hay también pequeñas guías y también el libro de Ok, series también. te pregunto eso porque actualmente el dengue ya no se clasifica como dengue clásico y Sí, dengue sí. hemorrágico. Sí. Dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Entonces, claro, esto porque ustedes todavía en La Paz no son endémicos como nosotros en Santa Cruz. Nosotros manejamos día a día. Y en cuanto a los serotipos o la confirmación que se le ha hecho a la paciente para saber qué tipo de dengue es, ¿qué exámenes le han hecho? Generalmente lo que yo leí, lo que se maneja en el Hospital La Paz, lo cual solo se detecta, digamos, con prueba confirmatoria, lo que es la prueba de ELISA, lo que es el IgG, y Pero ¿cuál y también. para qué serotipo? Porque como son cuatro serotipos, no Sí, es sí, que sí. la primera vez que vas a enfermarte te vas a tener el dengue 1, la segunda vez dengue 2, no, hay cuatro serotipos circulantes. La primera vez que te enfermas puede ser el serotipo 4, puede ser serotipo 2, puede ser serotipo 1, cualquier serotipo, tú vas a tener anticuerpos para ese serotipo.
La segunda vez ya del dengue va a ser más grave, porque ahora sí ya vas a tener anticuerpos para un serotipo, que ahora cuando te pica otro serotipo diferente al que ya te habías enfermado, te había picado, entonces ahora sí vas a tener otros anticuerpos, que esos se cruzan y esos son los que van a causar problemas, empiezan a formar coágulos y problemas de hemorragia. En el paciente tuyo, ¿cuánto era el recuento de plaquetas en el Recuento momento de más grave? plaquetas Sí. era menor a 140.000. Ya, pero no sabes cuánto exactamente. Específicamente no, solo de esa forma. Ya, porque hay que manejar eso de acuerdo a las plaquetas y cómo está la extravasación de líquido, porque el paciente se ha debido edematizar, puede ser que hayan demostrado algunas hemorragias. Bueno, eso también ya pasa cuando es dengue grave. Pero interesante el caso que has presentado para La Paz, realmente es algo que ustedes tienen que ya empezar a familiarizarse, porque también como está cambiando el clima, está cambiando también las condiciones naturales, puede ser que también ya ustedes van a empezar a tener bastante dengue. Y obviamente en las zonas tropicales esto es típico, ¿no? Te felicito, Willy, y gracias por tu presentación. Muchas Puedes dejar gracias. de compartir. Continuando con las presentaciones el día de hoy, en las cuartas jornadas Unifrance de investigación, vamos a dar paso al grupo 3, que son representantes de la sede El Alto. Son de la carrera de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la carrera de Enfermería. Quisiera saber si está presente el grupo de factores de riesgo asociados a la infección por el VIH en los adolescentes de 15 a 19 años. ¿Está algún representante de ese grupo? Buenos días, sí, se encuentra el grupo. Perfecto. Entonces, van a estar listos para la presentación. Voy a presentar su tema y usted, cuando les diga que compartan, ustedes pueden empezar, ¿ok? Entonces, continuando con estas presentaciones, nos honramos ahora con la presencia de la Facultad de Ciencias de la Salud y la carrera de Enfermería de la sede El Alto. Los estudiantes nos van a presentar en esta ocasión factores de riesgo asociados a la infección por el VIH en los adolescentes de 15 a 19 años en la unidad educativa El Paraíso, Don Bosco, Distrito 2, durante el primer trimestre del 2024. Adelante, por favor, pueden compartir su presentación. Recordamos que tienen 10 minutos para la presentación y 5 preguntas para el docente o para el tribunal que está evaluando la presentación. Les deseamos mucha suerte y adelante. Compartan en pantalla completa y adelante, por favor. Pueden empezar, se está viendo bien. Sigan, por si acaso, o los del equipo, no estoy escuchando nada, parece que sus micrófonos están apagados. Adelante. Buenos días, licenciada. Buenos días. Nuestro tema es factores de riesgo asociados a la infección por el VIH en adolescentes de 15 a 19 años en la unidad educativa del Paraíso Don Bosco. Los integrantes son Nayeli Adamari, Rudy Guarachi y mi persona Vanessa Márquez. Pasando a la introducción, podemos observar puntos específicos donde tenemos una pequeña definición de lo que es el virus de la inmunodeficiencia. El VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, esta que es de transmisión sexual, así como también sanguínea, esta afecta a todas las edades, pero está más vulnerable en los adolescentes de 15 a 19 años, entre ese rango. Como definiciones de lo que es la OMS, tenemos que según la OMS nos dice que debe tener, que se debe a estos riesgos, a
la falta de acceso a servicios de salud. También, según datos del 2021, hay un dato de 5,1 millones de jóvenes que viven con VIH. Bien, como objetivos tenemos como objetivo general identificar lo que es los factores de riesgo asociados a esta infección en menores de 15 a 19 años. Dentro de los objetivos específicos está identificar la información que obtienen sobre el VIH en esta unidad educativa. También verificar si el estudiante conoce sobre los métodos anticonceptivos, identificar la comunicación que tienen los adolescentes con sus padres, conocer si el personal de salud del centro promueve y previene lo que es sobre el VIH, identificar si el adolescente frecuenta con varias parejas. Pasando a lo que es la metodología, tenemos varios puntos, como por ejemplo el enfoque de investigación, que es un método cuantitativo utilizando la herramienta de la encuesta para la recopilación de la información. El tipo de investigación es explicativo, hipotético y deductivo. Dentro del diseño de investigación es de corte transversal debido al tiempo, es no experimental. Dentro del paradigma de investigación es constructivista, reconociendo debido a los factores que de riesgo del VIH. Dentro del universo está como población 560 estudiantes de la unidad educativa. Como muestra hemos tomado 80 estudiantes adolescentes de 15 a 19 años. Dentro de la técnica es analizando los datos de acuerdo al instrumento que es la encuesta. Bueno, dando continuidad, vamos a ver lo que son la parte de los resultados. Hemos tomado en cuenta solamente los puntos claves o los resultados claves que se van a enfocar lo que son las responder los objetivos. Como vemos, en la tabla 3 se distribuye lo que es cómo el adolescente conoce, si conoce o no conoce lo que es el VIH, básicamente. Dentro de nuestros indicadores tenemos lo que es el virus del papiloma humano, virus de la inmunodeficiencia humana, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida y ninguno, donde los cuales nos puede dar como un 39% siendo el más alto que los estudiantes de 15 a 19 años nos, responden que es el virus del papiloma humano. Por lo tanto, esta es más confundida, ¿no? ¿Qué es el VIH y qué es el BPH? En nuestra tabla número 6 se puede ver lo que es la distribución según el conocimiento. Si conoce lo que son los métodos anticonceptivos, dentro del cual podemos observar que el 59% responde a un no. Por lo tanto, puede asociarse lo que es un factor de riesgo a tener o contraer lo que es el VIH al no conocer tan bien lo que es los métodos anticonceptivos. En la tabla número 12, que nos da lo que es la distribución según la información que recibe o de dónde recibe lo que es el adolescente sobre el VIH. Por lo tanto, nos hemos enfocado lo que es a su familia, tanto mamá, papá, hermanos, abuelos. Por lo tanto, nos da como un 74%, siendo el más elevado, que no recibe lo que es la información dentro de lo que es la familia. Por lo tanto, se asocia lo que son a los factores de riesgos que puede tener el adolescente a contraer lo que es el VIH. En la tabla número 13 tenemos también lo que es la distribución donde se ha informado lo que es el adolescente sobre el VIH y hemos tomado en cuenta lo que es ya el personal de salud, profesores de colegio, familiares, amigos, las redes sociales que hoy en día ya son muy utilizadas, donde el cual nos da con un 34%, tiene el más elevado como ninguno. Por lo tanto, podemos decir y asociarlo con nuestra anterior tabla, que uno de los factores de riesgos más grandes que tiene lo que es el adolescente es la falta de información que recibe. En la tabla número 14, preguntamos si el personal del centro de salud cercano a lo que es a la unidad educativa Don Bosco ha dado lo que son campañas informativas preventivas. Por lo tanto, los adolescentes estudiantes contestaron a un 86% que el centro de salud no les proporciona alguna campaña informativa o no ha asistido lo que es al mismo colegio. En la tabla 15 podemos ver lo que es el número de parejas que ha tenido lo que es el adolescente al transcurso de su edad. Por lo tanto, vemos con un porciento más alto, que es el 29%, que solamente ha tenido dos parejas. Sin embargo, podemos rescatar que 10
estudiantes han tenido lo que es, pueden tener el riesgo de contraer lo que es VIH, ya que tienen lo que es cuatro parejas. Y sabemos que este es un riesgo para tener lo que es VIH. En la tabla número 16 vemos lo que son, cuál es el riesgo de tener estas parejas, ¿no? Varias parejas. Por lo tanto, el 30% siento el más elevado, que es el riesgo a los embarazos no deseados. Por lo tanto, aquí podemos tener o brindar lo que es el análisis que el adolescente tiene más miedo, por decirlo así, de tener un embarazo no deseado al mismo contraer VIH o inclusive otras infecciones de transmisión sexual. Concluyendo o dando lo que es el paso a las conclusiones, vamos a ver que según los puntos o según los objetivos que hemos cumplido, que la mayoría de los adolescentes cuenta con esta información bastante escasa, se podría decir, que recibe no solamente aparte de por los mismos profesores que se encuentran en la unidad educativa, enfocándonos al profesor de biología. También vemos que los adolescentes conocen muy poco, no conocen tanto sobre lo que son los métodos anticonceptivos y al mismo tiempo que la misma unidad educativa y las mismas campañas del centro de salud no han brindado lo que es esta información. También se identifica que la comunicación es bastante escasa con los familiares. Por lo tanto, es un punto muy elevado, se podría decir, ya que la familia es lo más cercano que tiene el adolescente para poder brindar lo que es esta información. También que el centro de salud del colegio, cercano al colegio, no realiza lo que son las promociones, prevenciones sobre lo que es el VIH y debería ser un punto bastante resaltante, ya que, como sabemos, el centro de salud da lo que es esta información, previene lo que son diferentes enfermedades, no solamente el VIH. También tenemos lo que es que la gran mayoría de los adolescentes no tiene lo que son tantas parejas, sin embargo, enfocándonos a un grupo, no solamente a todo el grupo, sino que un grupo en específico sí puede tener lo que es expuesto a contraer lo que son la infección del VIH. Por lo tanto, concluimos que es de gran importancia tener lo que es una información adecuada, correcta para el adolescente, de manera que sea también entendible para que el adolescente pueda comprender sobre la importancia de informarse sobre el VIH y cómo prevenirla, ¿no? Aparte, hay que tener lo que es una comunicación abierta, por lo tanto, dentro de nuestras actividades que hemos realizado. Como grupo con los adolescentes, es tratar de tener esa comunicación abierta, confianza, no solamente con la familia, sino que también al mismo personal de salud se le va a dar lo que es esta información que los adolescentes necesitan, lo que es una prevención. Bueno, licenciado, buenos días. Continuando con el tema, con las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones hemos tomado según las gráficas obtenidas. Como primero tenemos analizar la relación entre los factores asociados a sociodemográficos, como sexo, edad, nivel económico. Y como punto número dos es realizar encuestas, entrevistas a los adolescentes. En esta parte sería no solamente realizar las encuestas ya cuantitativas, sería también tendríamos que realizar las encuestas cualitativas. Y así para que los estudiantes nos vayan contando las propias expectativas que tienen ellos. Como punto número tres tenemos, se sugiere al centro de salud de la unidad educativa que vaya continuamente dando charlas informativas sobre, no solamente sobre sobre el tema de VIH, sino sobre diversos temas que los jóvenes, que los adolescentes no conocen aún. Como punto número cuatro tenemos, estudiar la influencia de los factores psicosociales como el nivel de comunicación con los padres. En este punto también se ha podido observar que los adolescentes no tienen una buena comunicación con sus papás, tanto con sus mamás. Por lo tanto, se ha optado que los padres tengan una mejor comunicación para que así los jóvenes estén informados sobre la enfermedad del VIH. Como punto número 5 es analizar la relación entre el consumo de sustancias y drogas con el riesgo de infecciones por el VIH en adolescentes. Y tenemos aquí algunos anexos de árbol de problemas y algunas intervenciones que hemos realizado durante la presente investigación, el cronograma de actividades y los anexos de intervención que hemos tenido. Muchas gracias, licenciada.
Gracias a ustedes. Bonito trabajo. Me gusta mucho, especialmente por los temas. Y el VIH es un tema muy importante para prevención de salud. Quiero que me cuenten cuáles han sido los componentes éticos en este trabajo. ¿Cómo han manejado ustedes para pedir la información a los estudiantes? Bueno, nosotros pueden dejar de compartir. ¿Ya está? Adelante. Bueno, para obtener lo que es la información con los estudiantes, licenciada, hemos tomado en cuenta que las mismas preguntas no sean tan, ¿cómo se podría decir? Cosa que el adolescente no se siente intimidado. Por decirlo así, no hemos preguntado si ya tiene lo que es una vida sexual activa. Hemos tratado de que la comunicación sea un poquito más cerrada, cosa que el adolescente, como sabemos, el adolescente tiene lo que es una forma de pensar muy diferente. Por lo tanto, hemos tratado de tener esa comunicación un poco fluida, inclusive dando a conocer lo que es nuestro tema, porque al dar lo que es nuestro mismo título, se asustan. Por lo tanto, hemos tenido lo que es ese un poquito de ser reservados con ellos mismos. Ok, ahora, ¿les han hecho firmar algún consentimiento, documento de consentimiento? Sí, al igual que íbamos a explicar lo que es a los profesores, cómo se va a desarrollar lo que es el tema, cuál es su importancia, primeramente, justificarnos nosotros. Sí, les hemos dado lo que es paso a este consentimiento, que todo lo que es las respuestas no va a ser lo que es, no hemos pedido lo que son nombres, no hemos pedido lo que son firmas, pero sí lo que es en el consentimiento, que es muy aparte de la encuesta, sí hemos pedido, son los nombres, que va a ser esto, no se va a dar a conocer como tal. Sí, y ¿cuál es la confianza que tienen ustedes en esta encuesta que han desarrollado? Puesto que he escuchado que los estudiantes han contestado que tienen hasta 4 parejas sexuales. Sí. Son de 18 años, ¿no ven los chicos? Hemos preguntado solamente cuántas parejas han tenido, pero no así como tal, cuántas parejas sexuales han tenido. Así. ¿Cuántas parejas han tenido? Sí. Ya. Pero han explicado bien porque se suponía que tenían que tener relaciones sexuales esas parejas. Y como le explico, licenciada, los mismos adolescentes no iban a dar lo que es esa información. Al mismo tiempo que si de la misma manera preguntamos si el adolescente tiene lo que es esa, si ha tenido lo que es una vida sexual ya activa y con cuántos ya lo ha tenido, no nos iba a dar tampoco la información. Ok, sí, pero esto nos sirve para un sondeo, ¿no? Para saber más o menos cuánto es cómo se comporta el conocimiento de la educación sexual y de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Ahora, según lo que han visto ustedes, ¿cuál es el plan de acción de este trabajo? Sobre todo prevenir. ¿De qué forma? ¿Qué Bueno. van a hacer? ¿Cómo van a hacer llegar a los estudiantes, adolescentes que ya están a punto de salir del colegio o ya han entrado a la universidad? Ya hemos ido, como le mostraba en la presentación, tenemos nuestro cronograma de actividades y todas las actividades que hemos realizado. Se puede observar lo que son ya nuestras charlas, que hemos ido a hablar con el mismo centro de salud, ya que no han prevenido como tal. Hemos ido a dar lo que son las charlas de prevención del VIH, el tema como tal, qué es el VIH, cuáles son sus factores de riesgos, de métodos anticonceptivos de la misma manera. ¿Sí? Y todos los resultados que hemos ido obteniendo a través de actividades, juegos, inclusive como el ahorcado, hemos ido a dar lo que es esa información a los mismos profesores, ya que con ellos mismos igual se ha ido un poquito logrando. Exacto. Y las entrevistas que están ustedes sugiriendo realizar, ¿las van a hacer con los mismos estudiantes? ¿Van a hacer con profesionales? ¿Van a hacer con quiénes van a hacer las entrevistas? ¿O quién las va a dirigir? Entrevistas no la tenemos, licenciada. Solo Sí, es que vi entre las recomendaciones o entre las conclusiones, creo que hablaban de entrevistas, porque dijeron cuestionarios, encuestas y entrevistas. Sí, bueno, como tal, las recomendaciones nos hemos basado a lo que nosotros no hemos podido lograr, por lo tanto, estamos recomendando a otros investigadores, si es que toman lo que es el mismo tema, que puedan realizar no solamente un cuestionario que va a ser cualitativo, sino que también una entrevista, ya sea persona a persona, palabras a palabras, para tener lo que es ese dato cualitativo de saber cómo se expresa el estudiante, cuál es su manera de pensar. Exacto.
Cuando hagan ese enfoque cualitativo, les encargo muy bien, mucha, mucha seriedad y tiene que estar siempre dirigido por un profesional, porque son realmente las preguntas que van a hacer ya son más directas y tienen que tener obviamente el documento de consentimiento firmado también por el paciente, ¿ya? O en este caso por el estudiante. Pero les felicito por el trabajo, sigan adelante. Me gustó mucho escuchar que es importante prevenir las enfermedades de transmisión sexual y peor estas que son mortales, que no tienen cura. Felicidades y gracias. Muchas gracias, licenciado. Continuando con nuestra sesión del día de hoy, 18 de junio del 2024, agradecemos la presencia de la doctora Elizabeth Blanco, quien va a ser nuestro tribunal en las siguientes presentaciones. Invitamos a las estudiantes de enfermería, también de la sede del Alto, para que nos presenten los factores que influyen en las enfermedades transmisibles virales en niños y niñas de edad preescolar en la unidad educativa Villa Yunguño de la Ciudad del Alto en la gestión 2024. ¿Están presentes las estudiantes? Sí, licenciada, estoy presente. Ok, entonces por favor les invito a compartir la presentación mientras voy a dar el instructivo para que la doctora Blanco tome en cuenta. Las estudiantes tienen 10 minutos para la presentación y luego, doctora Blanco, usted tiene 5 minutos para hacer las preguntas sobre el tema. También a las estudiantes que están presentes, si se les hace alguna observación, no lo tomen por el mal lado malo, tómenlo como algo constructivo, porque nuestros tribunales son expertos en el tema y también en investigación científica. Entonces, esto les va a ayudar para que ustedes puedan mejorar sus trabajos de investigación y avanzar en la investigación como tal. Adelante, pueden presentar. Muy bien, buenos días, licenciada, compañeros y todos los que están presentes. Bueno, el tema que voy a dar a conocer hoy es sobre los factores que influyen en las enfermedades transmisibles virales en niños y niñas de edad preescolar en la unidad educativa Villa Yunguyo de la Ciudad del Alto en la gestión 2024. Bueno, los autores son Itamar Rosario Mamani Yura, Diego Armando Zapata Ramírez y mi persona es Denkariana Montaño Escobar. Como una pequeña introducción, tenemos que lo que las enfermedades infecciosas transmisibles son las que son producidas por los microorganismos vivos que tienen una capacidad de transmitirse persona a persona y que aparecen con mayor frecuencia en lo que es la edad escolar. Estas enfermedades virales son más comunes en niños. ¿Por qué? Porque el resfriado común, la bronquiolitis y entre otras son enfermedades infecciosas que, bueno, son frecuentes en lo que es la población infantil, debido a su inmadurez de su sistema inmunológico y que están más expuestos a los entornos escolares y a los virus de este entorno. Según la OMS, también indica que las enfermedades transmisibles son un problema de salud pública en la población infantil de forma habitual e inevitable. ¿Por qué? Porque durante la mayor parte de su infancia, debido a su madurez de su sistema inmunológico, se propagan con rapidez por los pocos hábitos higiénicos, el contagio de las vías respiratorias, es decir, al toser, estornudar, hablar, escupir, por la transmisión también puede ser vía fecal oral a través de las bacterias o virus. En los objetivos, bueno, el objetivo general es identificar los factores que influyen en las enfermedades transmisibles virales en niños y niñas de edad preescolar en la unidad educativa Villa Yunguyo, El Alto, en el primer semestre de la gestión 2024. Los objetivos específicos son el primero, caracterizar la población sociodemográfica en relación a la edad y género en niños y niñas preescolar. El segundo, determinar el nivel de conocimiento de los padres de familia sobre las vacunas. El tercero, verificar el seguimiento de esquema de vacunas en niños y niñas en etapa preescolar a través de los padres de familia. Y el último, describir el tipo de alimentación que consumen los niños y niñas a través de los padres de familia. En nuestra metodología, bueno, nuestro enfoque de investigación es cuantitativo. ¿Por qué? Porque el proyecto de investigación está enfocado en los niños y niñas que tengan lo que es el esquema de vacunación completo. El tipo de investigación en lo descriptivo analítico es porque el investigador, bueno, en este caso nosotros, vamos a describir lo que es la respuesta de los padres que van a ser encuestados y a la vez vamos a analizar sus respuestas. En el tipo de intervención, bueno, se va a realizar lo que es sesiones educativas y el seguimiento del PAI regular
a la población seleccionada, que en este caso son los niños, y también las de corte transversal. ¿Por qué? Porque la información que se va a obtener o que se obtuvo en este caso es solamente de un momento y de un tiempo determinado, como en este hemos tomado el primer semestre de la gestión 2024. En la muestra y tipo de muestra, bueno, nuestro universo es todo el colegio, que es 2.529 estudiantes. Nuestra población son los niños de kinder y prekinder de la unidad educativa, y nuestra muestra es, hemos tomado en cuenta un paralelo de cada curso, que en este caso consta de 50 estudiantes. En los resultados y desarrollo del proyecto, bueno, los resultados están referidos a cada objetivo específico, en este caso en caracterizar la población sociodemográfica, está lo que es la distribución según la edad que tienen los niños y niñas en la unidad educativa. En este caso, en el análisis se puede observar que la mayoría de los del grupo, el grupo mayoritario en este caso, son de 3 a 4 años de edad, y el grupo minoritario es de 4 a 5 años de edad, con un 44%. En la distribución según el género de los niños y niñas está lo que con mayor porcentaje, el género masculino representando un 72% y el género femenino con un 28%. Según el objetivo de determinar el conocimiento de los padres según las vacunas, está la distribución según los beneficios que tiene la vacuna completa en los niños y niñas. Bueno, en la interpretación y en las opciones que teníamos es prevenir enfermedades infecciosas, poca posibilidad de enfermarse y todos. En la mayoría, los padres en un 45% indican que los beneficios de la vacuna completa son prevenir enfermedades infecciosas. Lo continúa un 28% que dice es poca posibilidad de enfermarse y un 27% que indica que todos son correctos. En la distribución, según el conocimiento sobre las campañas de vacunación que tienen los padres, la mayoría, bueno, que han sido encuestados en un 70% desconoce sobre las distintas campañas de vacunación. En el tercer objetivo, que es verificar el seguimiento del esquema de vacunas en los niños, bueno, en la distribución según el carnet de vacunación completo, tenemos lo que es la pregunta si contaba con el carnet de vacunación completo. En este caso, el 82% de los padres nos responde que sí tiene el carnet de vacunación completo y el 18% nos dice que no. Esto nos da una referencia a una tercera pregunta que, bueno, un grupo mayoritario en los niños sí tiene lo que es el carnet de vacunación completo, pero sin embargo vamos a tomar en cuenta que el grupo minoritario no tiene el carnet de vacunación completo, lo cual nos puede indicar que este grupo que no tiene el carnet completo nos hace más susceptibles a que se contagien de alguna enfermedad vírica, como también puede ser la influenza. En la distribución, según el esquema de vacunación completo, si es que cuentan los niños, el 74% de los papás dijo que sí, sí cuenta, y el 26% dijo que no. En este caso podemos evidenciar que hay un cierto porcentaje de papás que no han cumplido o al llevarles y hacerles vacunar sus vacunas correspondientes, y esto hace que un porcentaje de los niños no cuenten con sus vacunas y sean propensos a contraer distintas enfermedades y también contagiar a los otros niños. En la distribución, según las fechas de vacunación que llevan a sus padres, en este caso la pregunta era si usted lleva a las fechas establecidas de vacunas, de un 100%, el 62% indica que sí, los lleva en sus fechas establecidas de vacunación, y el 38% no son llevados en dichas fechas. En esta, bueno, en la mayoría, los padres de familia sí llevan a los centros de salud a hacer vacunar a sus niños, pero los otros no. Entonces, lo que nos conlleva a pensar es que tienen una mala inmunización en los niños. Y el último objetivo era describir el tipo de alimentación que consumen los niños. Bueno, en la distribución, según cuántas veces al día comen los niños, del 100%, los padres indican que un 52% comen 3 veces al día y el 48% 4 veces al día, lo cual nos indica que sí, tienen una buena alimentación la mayoría de los niños. ¿Por qué? Porque consta de 3 comidas principales, y esto también es un dato importante. ¿Por qué? Porque hace que su sistema inmunológico trabaje de manera eficiente. Y en la distribución donde ingieren sus
alimentos, si es en casa o en la escuela. Del 100% de los padres encuestados, el 62% indicó que cocinan en casa para llevarles a la escuela y el 38% compra comida para sus hijos en la escuela. Lo cual, bueno, según los padres de familia, sobre lo que han mencionado de la alimentación, la mayoría sí recibe lo que es ingredientes saludables y preparados en casa, y lo que nos indica también que no tienen problemas intestinales con comida de la calle. En las conclusiones, bueno, según el primer objetivo, bueno, se puede observar que la mayoría de los niños y niñas sí han sido, que han sido tomados en cuenta para la investigación, en su mayoría son de género masculino y en relación a la edad, bueno, un gran porcentaje de ellos tiene de 3 a 4 años de edad. En el segundo objetivo de determinar el nivel de conocimiento de los padres en cuanto al deficiente conocimiento que tienen los padres sobre las vacunas, bueno, indican que las vacunas previenen enfermedades infecciosas en relación a la información obtenida en distintas campañas de vacunación. El mayor porcentaje de los padres también indica que desconoce sobre las campañas de vacunación y a la vez no recibieron una información adecuada. En referencia al seguimiento del esquema de vacunas en niños, bueno, en relación al seguimiento de vacunación completo de niños y niñas, se ha observado que en un mayor porcentaje sí cuentan con lo que es su carnet de vacunación completo y sus vacunas correspondientes para su edad. A la vez, también cuentan con lo que es el esquema de influenza pediátrico. En cuanto a sus controles pediátricos bimensuales, también se ha observado que los padres llevan a sus hijos. Sin embargo, hay un porcentaje considerable de ellos que no son llevados a sus controles pediátricos debido a la falta de tiempo y trabajo de los padres. Y en el último objetivo, describir el tipo de alimentación. Bueno, con referencia a su alimentación, los niños y niñas en un porcentaje considerable sí se alimentan 3 veces al día y en casa. Sin embargo, un porcentaje menor de ellos sí se alimenta más de 4 veces al día, ya sea en la escuela o en la casa, que bueno, esto nos da a entender que no tienen una alimentación adecuada, ya que los niños deberían comer mínimamente 5 veces al día. Y todos estos puntos hacen que los niños y niñas sean más propensos a contraer las enfermedades virales. Aquí podemos observar los anexos, bueno, el árbol de problemas, el árbol de objetivos que hemos realizado y algunas de las fotografías de la intervención que hemos realizado en una feria de salud y en el centro, una charla educativa a los padres de familia. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Blanco para que haga algunas preguntas sobre el tema. Adelante, doctora Blanco. ¿Me escucha? Ahora sí. Buen día, Sí, la doctora escuchamos. Tango. Buen día. Ok. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto. Buen día igualmente. Buenos días, queridos estudiantes. A ver, tengo unas cuantas preguntitas. Hablaron acerca del tema de la alimentación como un factor importante para elevar el sistema inmunológico en los niños. Ustedes garantizaron que gran proporción de los niños entrevistados o de su trabajo sí tenían 3 comidas al día y en los cuales garantizaban de que su sistema inmunológico estaba bueno. La pregunta es, las veces o repetitivas o el ingerir alimentos varias veces durante el día garantiza realmente que tenga un sistema inmunológico bueno, no voy a decir alto, bueno, o en todo caso, ¿qué es en realidad dentro de la alimentación lo que garantizaría de que sea, de que obtengan estos niños un buen sistema inmunológico alto? Les Bueno. agradecemos a las estudiantes dejar de compartir y si pueden encender su cámara para que podamos verlas. Le agradezco también a la doctora Blanco y también a la estudiante. Gracias, doctora. Ya. Buenos días. Sí, bueno, sobre la alimentación, a los padres encuestados nos dijeron que la mayoría sí consume en su casa lo que es las 3 comidas y también nos indicaron que es una dieta variada que la consumen en casa. Esto nos hace pensar también que la comida que preparan es saludable, como es variada, entonces son con alimentos que están en buenas condiciones. A la vez,
La mayoría de esos niños, o bueno, de esos padres que preparan la dieta variada, son los mismos que nos respondieron que tienen los carnets de vacunación completas y las vacunas en fechas establecidas ya con su inmunización hecha. Entonces, tanto la alimentación como las vacunas hace que su sistema inmunológico sea fuerte y se desarrolle de manera adecuada. ¿Y cómo usted garantiza de que su dieta es variada? ¿Qué Según a las alimentos, por respuestas de los ejemplo? ¿Según a la respuesta o directamente solo hicieron las preguntas cuántas veces come al día o qué come en realidad? ¿cuántas veces? Bueno, yo sugiero que no es tanto cuánto come, sino qué come. Porque yo puedo comer 3 veces al día y comer pan con soda, digamos. Y estoy comiendo 3 veces al día, ¿me entiende? O una empanada frita. ¿Me entiende? No sé, un pastel en la calle. Entonces, bien comió, pero no es algo nutritivo. Una lenteja, un garbanzo, ¿me entiende? No sé si me dejo entender. Tal vez en esa parte para poder garantizar de que realmente los niños están siendo alimentados de manera correcta para subir el sistema inmunológico. Tal vez hacer una promoción y decir, mire, estos son los alimentos que aumentan el sistema inmunológico de sus niños y en los cuales debe estar dentro de su dieta. ¿Ya? Esa es una pregunta. ¿Tengo tiempo todavía, doctora, para una pregunta más? Sí, adelante, adelante, doctora. Unita más. Ya, unita más, ya. ¿Qué harían ustedes? O sea, ¿cuál es el proceder de ustedes para garantizar de que los papás puedan cumplir, por ejemplo, el esquema de influenza pediátrica? Porque por lo que veo, el esquema de vacunación, el completo del desde el nacimiento está en gran parte, el porcentaje es alto. Pero creo que mencionaron que el esquema de influenza pediátrica era bajo, fue lo último que mencionaron, y su tema está relacionado con enfermedades virales, y esa es en realidad potencia en realidad a los factores que influyen en sus enfermedades transmisibles virales. ¿Cuál sería su accionar por parte de ustedes en la comunidad? Tanto adulto principalmente y sobre todo después en los niños, ¿no? Sí, bueno, el esquema de vacunación de la influenza pediátrica también viene en conjunto con lo que es el esquema de vacunación. En este caso, bueno, se tiene una edad en la que se vacuna lo que es sobre la influenza. Ahora, en algunos casos, los papás no les hacen vacunar a sus niños de influenza. ¿Por qué? Porque están resfriados en ese momento que les toca lo que es la vacunación. Entonces, el centro de salud o el personal de salud les recomienda que estén sanos, completamente sanos para hacerles vacunar, debido a a los síntomas que presenta lo que es la vacuna de la influenza. Entonces, lo que recomendamos a los padres, en este caso, para lo que es el esquema de influenza pediátrico, es que, bueno, como se había explicado, hay una edad. Entonces, no hay que dejar al último, por decirlo así, que falte como una semana o unos 2 días para hacerlo vacunar. ¿Por qué? Los padres también tienen que tener lo que es los esquemas completos. ¿Por qué? Porque ellos también son los que pueden contagiar a los niños y ellos contagiar a otros. Ok, doctorita Edenka, muchas gracias, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Blanco, y gracias por la presentación del equipo representante del el alto de la carrera de enfermería. Continuando con nuestras presentaciones, ahora sí vamos a pasar a un representante de la sede de La Paz de la carrera de medicina. Invitamos, por favor, al estudiante que va a presentar sífilis congénita y agradecemos nuestra colaboración de nuestro tribunal a la doctora Blanco. Recordarle al estudiante que en la presentación de PowerPoint tiene 10 minutos para presentar y 5 minutos la doctora para hacer las consultas. Les agradecemos mucho respetar el tiempo. Puedes compartir en pantalla completa y adelante, Neil. Ok, se cierra muy bien. Adelante. Ah, puedes poner, ahí está bien, está en el cuadro, en la carátula. Adelante. No se te está escuchando, Neil, debe estar con el micrófono apagado.
Neil. Hola, ¿me Hola, escuchan hola. ahora? Adelante, sí. Ahora sí se escucha muy bien. Adelante. Perdón, buenos días, doctora, ¿me escuchan? Sí, todo muy bien. Adelante. Muy bien, el día de hoy yo los voy a presentar el siguiente caso clínico, que se trata de un sífilis congénita en un recién nacido. Como introducción, la sífilis es una infección bacteriana causada por el treponema pallidum, que se puede llegar a transmitir por tres vías principalmente, a través de relaciones sexuales sin protección, a través de la transfusión de sangre y la vía vertical transplacentaria, madre-hijo. Como definición de la sífilis congénita, tenemos que es una infección del feto por el treponema pallidum y sus subespecies. Bueno, en cuanto al cuadro clínico en la madre, recibimos que la paciente presentaba características de la enfermedad, como presentar exantemas a nivel de la piel. Esto quiere decir que la paciente ya vino con una sífilis secundaria. Por varias interrogantes, nosotros le intentamos persuadir a la paciente para saber en qué tiempo había presentado algún tipo de lesión a nivel de los genitales, lo que no nos facilitó mucho la respuesta, porque al parecer pasó desapercibida la primera infección o la primera etapa de la enfermedad. En cuanto al cuadro clínico en el recién nacido, pues cuando los obtuvimos al recién nacido, pues percibimos que tenía un peso bajo, al examen físico tenía un broto maculopapular, tenía hepatoespiria esplenomegalia, tenía lesiones ulceradas a nivel de las palmas y de las plantas de los pies, lo que nos llevaba a sospechar definitivamente que sí, el paciente tenía lo que es una sífilis congénita. Bueno, aumentando más a lo que es la sífilis, también se podemos definir que la sífilis congénita se divide en dos, o se clasifica. Una sífilis congénita temprana, lo que nos vino a presentar el recién nacido en este caso, y una sífilis congénita tardía, que, bueno, la temprana nos da desde el momento en el que el recién nacido nace hasta los 2 años. Y la sífilis congénita tardía se da a partir de los 2 años, donde nos pueden llegar a presentar algunos siguientes datos clínicos, como los dientes de Hutchinson, nariz en silla de montar, la tibia en sable, sordera nerviosa, articulación de Clutton, una afección del sistema nervioso y una queratitis intersticial. Para la identificación o para dar el diagnóstico de esta sífilis, nosotros tendríamos que realizar pruebas laboratoriales donde nos podemos dividir entre treponémicas y no treponémicas. Las no treponémicas son las más accesibles en todo medio de salud, en todo centro de salud, con la BDRL, que es el Benefit Research Laboratory, que, bueno, normalmente tenemos estas pruebas rápidas y cualquier tipo de centro de salud. Entonces, son más rápidas, con una menor sensibilidad que las treponémicas, pero sí nos ayudan a dar un diagnóstico de lo que es la sífilis. En cuanto a las treponémicas, tenemos los anticuerpos fluorescentes, los anticuerpos fluorescentes en absorbidos, los metaaglutinación para anticuerpos para treponema pálido. La diferencia entre las treponémicas y las no treponémicas es que las treponémicas, algunos laboratorios solamente cuentan con este tipo de procesos de laboratorios, y las no treponémicas son más accesibles. Claro que tienen una menor sensibilidad, pero sí nos funciona muy bien. En cuanto al tratamiento, se tiene que dar lo que es la penicilina benzantínica, porque en cuanto al. Esta es la más recomendable de las penicilinas, porque también atraviesa la barrera hematoencefálica, lo que nos permite prevenir lo que es un daño a nivel del sistema nervioso. Entonces, esta es la mejor. El mejor tratamiento que podríamos dar a un paciente que sospechamos de una infección por sífilis. En cuanto a las conclusiones del trabajo, pues es necesario, y bueno, hemos visto que muchas mujeres más en el área rural
no llegaban a presentar lo que son los controles prenatales desde que se sabe, ¿verdad?, que tiene que llegar al centro de salud y tenemos que iniciar el control prenatal una vez teniendo una prueba positiva de embarazo. Pero bueno, como están más alejados de la ciudad, también vemos que tienen algunas creencias, también sus hábitos de la comunidad, pues no llegan a realizarse ningún tipo de lo que es el control prenatal. Y bueno, la sífilis es una enfermedad que necesita vigilancia pública y también de notificación, como pacientes con VIH también. Y las pruebas para detectar esta enfermedad son rápidas. Con un PCR, un VDRL, podemos identificar, y eso se hace durante el control prenatal. Una vez que la paciente sospeche que está embarazada, nosotros realizamos los laboratorios, confirmamos que está embarazada, entonces nosotros tenemos la obligación de pedirle este laboratorio. Es el principal laboratorio que debemos pedir a una mujer gestante. Y bueno, el tratamiento es la penicilina bencinténica. En cuanto a las dosis de los medicamentos, se tienen que dar de 50 a 150 unidades internacionales para el tratamiento de la sífilis en los recién nacidos. Muchas gracias. Si tiene alguna duda, doctora, por favor. Muchas gracias por la presentación. Ahora sí le damos la palabra a la doctora Blanco para hacer las consultas. Adelante, Muchas doctora. gracias, doctora Tango. Bien, Neil, a ver, tengo una pregunta importante. ¿Cómo haría, bueno, no sé, creo que un equipo, ¿no?, de trabajo, usted nomás hizo el trabajo, no, no me di cuenta al inicio, pero de todas maneras, sea en plural o en singular, ¿qué se haría para mejorar o concientizar estos controles prenatales? Por lo que se puede ver en el trabajo, el problema de raíz es por no realizar controles prenatales a tiempo. Entonces, ¿cuál sería la medida a seguir? ¿Cuál sería el accionar por parte suya como personal de salud? Bueno, como personal de salud, yo iniciaría un pequeño grupo que vaya ¿cómo se dice? Un grupo de personas que vayan a darle información a toda la gente del área rural, más que todo. Sí, hemos visto que en la ciudad también hay gente que no se realizan los controles prenatales, indicando también qué es lo que va a mejorar, qué es lo que va a prevenir con el control prenatal, los beneficios que van a tener a los niños y tanto a las madres al realizar este tipo de control prenatal, porque es realmente importante. Ya. Más bien. Ok. ¿Usted cree que es importante determinar los factores del cual las mamás que pertenecen al área rural son iguales a los factores de los cuales también las mamás que forman parte del área urbana no puedan realizar el control prenatal? Es decir, las dificultades que tengan o por qué no lo hacen, el control prenatal, ¿a eso se Claro, refiere, ¿cuáles son doctor? los factores? Porque ¿cuál es la razón por qué mujeres del área urbana no van a hacerse los controles? ¿Y qué hacer si detectamos algún factor relevante o muy repetitivo en varias encuestas que hagan, digamos, ¿no? Porque yo creo que lo importante es saber, sabiendo en el área urbana, por qué hay mamás que no pueden hacer sus controles, cuál es el factor determinante y qué hacer ante este. Bueno, en el área rural, lo que sí hemos visto, doctora, que muchas de las personas viven muy alejadas realmente de lo que es el centro de salud. Y cuando realmente se sienten mal, recién acuden al centro de salud. Y cuando las mujeres embarazadas no presentan ningún tipo de molestias, incluso ya tienen a alguien, como le dicen, una partera, que viene y las atiende. Entonces, es mucho también la cultura que presentan ellos. Y su cultura de saber obtener, tendríamos que ampliar la mente de las personas del área rural para que puedan venir al centro de salud. Por eso sería muy bueno ir a hacer una charla y convencerlas de los beneficios que pueden llegar a tener, tampoco menospreciando también las especialidades que tengan ahí, como las parteras, que también a veces nos ayudan. Muchas veces. Perdón, siga. Sí, y a veces sí nos pueden colaborar con algunas maniobras y todo eso, pero más en el área de como estas enfermedades como la sífilis, pues ellas no conocen
mucho, pero sería mucho guiarles también a ellas. Es lo que preocupa. ¿Cada cuánto tiempo serían estas charlas que usted dice en el área rural? Sería adecuado darlo cada 3 meses, doctora. Un trimestral. Ya, doctora Tango, muchas gracias. Gracias a usted, doctora, y gracias también al estudiante. Felicidades por Gracias, Neil. la presentación. Muchas gracias, Neil. Muchas gracias. Ahora sí, continuamos con nuestras presentaciones el día de hoy. Vamos a seguir dando paso a la sede La Paz, a la carrera de medicina. Y en esta oportunidad vamos a tener el tema de actualización sobre vaginosis bacteriana en mujeres bolivianas 2024. Si está el equipo, por favor, me confirma para compartir su presentación. Sí, doctor, por favor, buenos días. Es un póster, entonces tienen 5 minutos para presentar y doctora, usted también tiene los 5 minutos para hacer las consultas. Les agradecemos mucho por respetar el tiempo. Adelante. Pueden compartir el póster, por favor. Disculpe, ¿se puede ver? Sí, se puede ver, pero si puedes compartir pantalla completa, estaría mejor. Está bonito. Ya. Ahora sí, adelante. Listo. Ahora sí. Buenos días, estimado jurado. Nadie está modernizado completamente. Por esa razón existen las actualizaciones. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la actualización sobre vaginosis bacteriana en mujeres bolivianas hasta el año 2024, siendo esta la primera actualización que se realizó en nuestro país. Además, también decir que a partir de esta actualización se va a avalar lo que es el uso de probióticos para el tratamiento de esta patología en específico, siendo la vaginosis bacteriana una infección secundaria a lo que es la alteración de la flora microbiana vaginal, que esto usualmente se da en el periodo fértil de la mujer. El tratamiento normal de esta patología se da con metronidazol de 2 gramos en dosis única durante 7 días por vía oral. Eso, ahora vamos a ver que también hay algunos microorganismos agentes que, según la literatura, va a ser lo que es la Gardnerella vaginalis, la Trichomonas vaginalis o la Candida SPP, pero no necesariamente en ese orden en nuestro país. En la metodología hemos recabado la información de ensayos clínicos elaborados en fase 3, elaborados en fase 3 publicados sin discriminación del idioma, pero sí a la disponibilidad total de la información, así como la revisión de algunos artículos científicos publicados, documentos, repositorios, libros, todo lo necesario esté realizado a nivel Bolivia. Ahora, en el caso de la población, se ha estudiado lo que incluyeron la patología, la vaginosis bacteriana positivos en pacientes mujeres en edad fértil. Ahora, en el gráfico número 1, vamos a evidenciar algunos centros de salud en donde se realizaron estas investigaciones: el Centro de Salud de Barrio Nuevo, el Hospital de Sudáñez, el Centro de Salud Florida, el Centro de Salud de Cororo, el Hospital San Andrés y el Hospital Doctor Jaime Sánchez Porcel, en donde se evidenció que esta patología está muy pronunciada en lo que es la adultez, seguido con la juventud, la adolescencia y en la vejez, en ese orden respectivo. En el gráfico número 2, vamos a ver lo que es la sintomatología. En el gráfico número 2 se va a ver la distribución según el agente etiológico. Se va a ver que primero vamos a evidenciar la Candida SPP y segundo lo que es la Trichomona vaginalis. Ahora, en el gráfico número 3 se va a ver según su sintomatología. En el caso de la sintomatología, vamos a evidenciar que aquí corrobora lo que dice la bibliografía.
El pH está aumentado en 4.5. La prueba sale positiva a minas y la presencia de células guía también está evidente en esto. Ahora, la leucorrea y el prurito son síntomas que también van a estar inmersos en esta patología. En el gráfico número 4 nos evidencia lo que es los riesgos, los factores de riesgos según la edad de inicio de actividad sexual. Se va a evidenciar en primer lugar lo que es actividad sexual a mayores de 18 años, a más de 18 años, y siendo menores de 18 años, un inicio en segundo lugar. Ahora, en el gráfico número 5, vamos a ver lo que es el número de parejas sexuales. En el caso, hemos evidenciado que en primer lugar nos quedó siendo menores de dos parejas sexuales y en el segundo lugar siendo mayores de dos parejas sexuales. Ahora, viendo con respecto a la conclusión, aquí vamos a evidenciar que el estudio se da por lo general en pacientes en edad adulta. En pacientes en edad adulta, con frecuencia en mujeres de 30 a 39 años, con un 35.3%. La otra conclusión a la que se llegó es la etiología bacteriana, que en nuestro ámbito la Candida SPP es uno de los principales con un 29.26%. Esta se da con mayor frecuencia en las mujeres adultas, como dijimos, seguido de la Trichomona vaginalis, que es un parásito, con un 9.77%. El esquema de tratamiento más usado, como les mencionaba, en la vaginosis bacteriana es el metronidazol 2 gramos durante 7 días o lo que es la clindamicina 300 miligramos cada 12 horas, esto en específico en mujeres embarazadas. Ahora, se realizó un estudio en donde se usa probióticos, que es el Lactobacillus rhamnosus, que se está distribuyendo por un laboratorio en específico, como con el nombre de Lactil. Para esto, ¿para qué no, nos ayuda? Para la mejor adaptación del fármaco y para la ayuda acelerada de lo que es el mejoramiento de la flora bacteriana vaginal. Este estudio se realizó por el CDVIR de La Paz y es muy eficiente en lo que es el mejoramiento de la patología en específico. Eso sería todo. Sí, ya Muchas nos estamos pasando gracias. casi del tiempo. Adelante, doctora Blanca. Bueno, muchas gracias. Ya se estaba pasando casi del tiempo. Perdón, Gracias. perdón, doctora, si dejas de compartir, por favor, y abres tu cámara, Jonathan. O perdón, Está Jonathan. bien. Buen día, un gusto. Muy Buenos días. interesante tu presentación, Jonathan. Tengo dos preguntitas. Una es una inquietud y la otra es qué accionar ustedes van a hacer frente a esta problemática de salud, ¿ya? La primera es que me intrigó mucho, no sé si está equivocado o ustedes me corrigen, decía que de acuerdo al número de parejas, mayor a dos parejas, yo no sé si estoy mal entendiéndolo, ¿no? Que una persona que tenga más de dos parejas tiene una menor frecuencia de generar vaginosis bacteriana, ¿es así? ¿Y por qué? O sea, dice que menores de dos parejas sexuales que tenga la persona tienen, a ver, no sé si me pueden explicar un poquito eso, tal vez entendí mal. Disculpe, no, no le escuché bien. Creo que mi internet es el que está mal. Ya, en su trabajo usted explicaba que las personas que tienen mayor a dos parejas, ya, estas pueden generar una menor frecuencia de la vaginosis bacteriana. Si es así, ¿cuál será la razón? ¿Por qué? Allá. En el caso de la menor a dos parejas, ¿verdad? Mayor, decía usted. Usted Allá. dijo mayor a dos parejas, tiene una prevalencia de contraer menor con menor frecuencia la vaginosis bacteriana. Sí.
En el caso de esto, en los artículos que recabamos, resultó en los números que estos artículos recabaron, resultó que los pacientes, las pacientes femeninas con mayor a dos parejas sexuales, no poseían mucho lo que es la patología en sí. Las personas que sí poseían esta patología en su mayoría fueron las que tuvieron menores a dos parejas sexuales. Entonces sería al revés de lo que usted expuso. Porque faltaría entender como que la persona, una mujer que tenga más de dos parejas, es más prevalente a tener vaginosis bacteriana. Es al revés. No. Sí, ¿no ve? O esto, y es que yo entendí mal, por eso estoy pidiendo una aclaración. Por ahí yo entendí mal o escuché mal, digamos. Es que no se veía Bueno. bien, no podía ni leer, porque como estaba el póster completo, no podía ver los cuadritos ni las tablas, nada, solo escuché lo que hablaba. Por eso es mi consulta. Ah, ya, no. En este caso, lo que es un factor de riesgo, un factor de predisposición a la patología. El Si tener en más de dos caso, parejas. exacto, el tener a más de dos parejas. Ya, perfecto. Eso que me quedó, yo dije, en serio, al revés, dije yo. Bueno, muy bien, aclarado entonces. Ahora, de acuerdo a eso, ¿cuál es la conducta a seguir por parte suya como parte de personal de salud para aminorar estas prevalencias en las mujeres? ¿Y en qué rango de edades ustedes han visto que se manifiesta más la manifestación de esta prevalencia de vaginosis bacteriana? Ya, en lo que es los rangos de edades, hemos agarrado la escala de la Organización Mundial de la Salud, en donde se manifiesta más en lo que es la adultez, siendo desde los 30 hasta los 60 años en específico. ¿Y qué haríamos nosotros? Lo que se haría, esto es. Por esto mayormente es esto una actualización en donde nos ayudaríamos con lo que es los Lactobacillus rhamnosus para ayudar a lo que es el fármaco tradicional que se utiliza o el tratamiento tradicional. ¿Y en qué nos ayuda esto? En lo que es la predisposición del microorganismo hacia lo que es el fármaco. ¿Eso qué quiere decir? En el caso de que hubiese resistencia del microorganismo, pudiésemos ayudar con lo que son los probióticos para poder mejorar lo que es el tratamiento y optimizar lo que es la eliminación o, claro, eliminación de lo que son las signosintomatologías de los pacientes. Doctora Blanco está con el micrófono apagado. Gracias, doctora. Ahora le preguntaba a Jonathan, ¿usted cree o considera que las mujeres bolivianas tendríamos todos acceso fácilmente a los probióticos que usted menciona como sugerencia para mejorar este problema de salud? Y si no fuera así, ¿qué medidas podría usted aconsejarnos? Claro, en el caso de del acceso a los probióticos, hoy por hoy, estos probióticos están siendo distribuidos por un laboratorio en específico, no sé si lo puedo mencionar, que son los laboratorios Chile. No está a un precio accesible, creo, no estoy seguro en ese aspecto, pero también existen algunos otros probióticos, pero no está en el en el rango de estudio que se realizó. En específico se realizó con estos lactobacilos. Sería de realizar otra investigación con lo que son otros probióticos, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora Tango. El único consejo que tal vez te daría, Jonathan, es un tema muy interesante, pero sería bueno hacerlo en una determinada población específica y con mujeres reales bolivianas, más allá de guiarte como parámetro en valores y estándares de la OMS. Me parece magnífico, pero tal vez llevarlo eso a nuestra realidad. Solo eso, Jonathan. Por lo demás, felicidades, Jonathan. ¿Ya? Gracias, doctora Tango.
Gracias a usted, Gracias. doctora Blanco. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a pasar al Bien. siguiente grupo, que ahora sí tenemos la delegación al equipo de la sede Santa Cruz de la carrera de medicina. Invitamos a los autores y presentadores del tema prevalencia de infección por Helicobacter pylori en el personal administrativo de la Universidad Unifrance, sede Santa Cruz. Agradecemos la colaboración de la doctora Aleni Miranda, quien nos va a calificar este trabajo, va a ser el tribunal para la presentación actual. Y le damos la bienvenida al doctor Aureliano. Si puede compartir, doctor, recordarles que tienen 10 minutos para la presentación y luego la doctora Aleni 5 minutos para poder hacer las consultas del caso. Ok, buen día. Buenos días. Les voy a compartir. Ok, se está viendo. Ok, perfecto, y muchas puede dar. gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio. Bien, este trabajo se centra específicamente en lo que es la prevalencia de infección por Helicobacter pylori en el personal administrativo de la Universidad Unifrance de Santa Cruz. Antes que nada, nosotros debemos saber que lo que es la Helicobacter pylori es una bacteria que ella va a estar causando o provocando una inflamación a nivel gástrico, ¿ok? Que es lo que nosotros denominamos como gastritis aguda. Bien, dentro de lo que es la gastritis aguda, una de las principales causas es la Helicobacter. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta bastante es que en los países pobres, en los países subdesarrollados, ¿no? Como Bolivia, por ejemplo, la tasa de infección es superior al 50% en la población adulta. Hay que tener en cuenta también que aquí en Bolivia nosotros no tenemos un trabajo de prevalencia a nivel de todo el país desde el 2013. No, el 2013 fue la última vez que se realizó un trabajo de investigación a nivel nacional, donde nos apuntaba aproximadamente un 60%, 62% de prevalencia en todos los a nivel adulto. Bien, entonces de ahí es que nació esta idea de realizar este trabajo de investigación. Hay que tener en cuenta, dentro de ciertos aspectos epidemiológicos, ya, la gran mayoría son los niños, ¿ya? En los niños nosotros tenemos una prevalencia superior al 75%. Bien, obviamente hay que realizar una investigación, ¿no? Relacionado a lo que es la prevalencia de infección en los niños, es un poco más complicado, ¿no? Por muchos aspectos. Entonces, nosotros lo vamos a tener en cuenta. Entonces, esta es una información que tenemos nosotros de la Organización Mundial de la Salud, en el cual nosotros nos fijamos por grupos etarios, la gran mayoría, ¿no?, de los que están con infección por Helicobacter pylori están entre los 20 y los 40 años de edad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos resultados. Y justamente es más o menos el grupo etario que tenemos en los trabajadores de Unifran, ¿no? El tipo de transmisión no se conoce con exactitud, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros nos contagiamos con la Helicobacter pylori? Pero hay muchas postulaciones, ¿no? Y una de las principales es la ruta ororal, fecaloral o gastroral, o sea, compartiendo los mismos utensilios, los mismos cubiertos, los mismos vasos. Y nosotros sabemos que en un aspecto de trabajo, muchas veces uno sale a almorzar junto y dice, ah, préstame tu cubierto y cosas así, ¿no? Entonces, ahí viene a ser una transmisión un poco más directa, ¿no? Dentro de los diagnósticos, nosotros vamos a tener pruebas serológicas, pruebas respiratorias, búsqueda de antígenos fecales y las pruebas rápidas, que aquí yo las marqué con rojo porque son estas pruebas rápidas que nosotros hemos utilizado para realizar la investigación. Bien, entonces, los demás son pruebas invasivas que obviamente no requieren de realizar una endoscopía y esas cosas. Entonces, nosotros aquí debemos tener en cuenta, si nos fijamos,
Lo que es la Helicobacter pylori, ella está relacionada con muchas enfermedades extradigestivas, hematológicas como una anemia, cardiopulmonares como los pacientes asmáticos. No hay estudios que demuestran que la Helicobacter pylori puede aumentar la sintomatología de los pacientes asmáticos, neurológicas, los pacientes que presenten algún tipo de ansiedad también pueden aumentar, metabólicas, dermatológicas, ¿no? Entonces, nosotros vemos que lo que es la Helicobacter pylori ya está asociada a muchísimas enfermedades, ¿no? Aparte de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que la Helicobacter pylori está bastante relacionada con la que es la enfermedad coronariana. Bien, no, aún no se conoce el aspecto correcto del porqué, ¿no? Pero sí tenemos una bastante relación. Entonces aquí nosotros ahorita vamos a pasar un poquito más rapidito de esta, que era un poco más de sobre explicando, ¿no? Un poco sobre la Helicobacter, pero entonces aquí viene nuestro motivo de esta investigación, ¿no? Enfocar la prevalencia del Helicobacter dentro del campus universitario. Hay que tener en cuenta que la salud gastrointestinal es muy importante también para un bienestar académico, para tener una buena calidad de vida. Bien. Nosotros justificamos por la necesidad de conocer la prevalencia en un inicio aquí, en el entorno educativo, en el entorno de la Universidad Unifran, y luego nosotros pretendemos extender este estudio no solamente a la comunidad de los colaboradores, ¿no? O docentes, sino también a la comunidad estudiantil, también ver esa prevalencia de infección por Helicobacter a nivel estudiantil. Bien, entonces, los métodos de investigación, nosotros tuvimos que obviamente realizar las pruebas de inmunoglobulina, IgG, IgM y la IgA. Obtuvimos los resultados, otorgar el tratamiento oportuno a la gran mayoría de los que han salido con los resultados positivos y de esa manera reducir la prevalencia de infección por el Helicobacter pylori en el personal administrativo, ¿no? Y obviamente mejorar la calidad de vida gracias a que mejoramos la calidad de la salud gastrointestinal de estas personas, ¿no? Entonces, ya esto nosotros lo hemos estado diciendo de lo que es la Helicobacter pylori y hay que tener en cuenta que actualmente la Helicobacter pylori también es ha sido determinado como un factor cancerígeno. Entonces nosotros, de ahí viene también una preocupación de por qué debemos hacer el tratamiento oportuno a estas personas, ¿no? Porque a la larga nos va o nos puede traer nos puede desenvolver, mejor dicho, lo que es un cáncer gástrico, ¿no? Nosotros debemos conocer el perfil clínico epidemiológico de la infección por Helicobacter pylori. Dentro de nuestras investigaciones, nosotros vimos que, y vamos a ver más adelante los resultados, la gran mayoría de los positivos no tenían ninguna sintomatología, y eso es absolutamente normal, ¿ya? La Helicobacter pylori solamente se va a manifestar cuando ya presente una inflamación a nivel gástrico o cuando ya presente la instalación de una úlcera gástrica. Mientras hay solamente la infección, la persona no va a presentar ninguna sintomatología o por lo mínimo un dolor abdominal que muchas veces se cree que, ah, comí algo, entonces por eso me está doliendo el abdomen, ¿no? Pero ahí estaba la instalación. Entonces, dentro de la metodología dijimos, íbamos a hacer antígeno fecal, pero los antígenos fecales iban a ser un poco más complicados de realizarlo, así que utilizamos mejor los antígenos en sangre. Bien. Y aquí tenemos nosotros los resultados del proyecto. Nosotros tuvimos 58 pruebas que hemos realizado a 58 trabajadores de aquí de la sede Santa Cruz, de los cuales de esos 58, 12 pruebas fueron excluidas o fueron rechazadas, ¿no? Por diversos motivos, mala toma de muestra, ¿no? Que es algo que siempre sucede, o también que la persona que, pues, a esa persona que se realizó no cumplió los parámetros para ser expuesto o para ser, o para colocarlo dentro, mejor dicho, del trabajo de investigación, ¿no? Entonces, en total, 46 pruebas utilizadas. De esas 46 pruebas utilizadas, si nos fijamos, nosotros tenemos
y 27 pruebas positivas y un 19 pruebas negativas, teniendo en cuenta que tenemos un 58, casi 59%, ¿no?, de prevalencia de Helicobacter pylori positivo. Y eso obviamente nosotros, si lo ponemos con el plan de la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos ahí un parámetro medio, ¿no? Que a nivel mundial es entre el 50 y el 60%, y aquí nosotros tenemos también un 58%. De aquí nosotros nos fijamos que de estos resultados, de estos 27, ya de estos 27, aquí hay un error de los colores ya, pero de los 27 que salieron positivos, 11 eran totalmente sintomáticos, ya que ellos sentían lo que estaban mal con algún dolor abdominal, pero 16 no tenían ningún malestar abdominal, ¿no? Entonces ellos ni por si acaso se pensaron que iban a tener su resultado positivo. Luego nosotros tenemos aquí en temas de resultados por género, ¿no? En el cual, si nosotros nos fijamos, vamos a tener un número considerable, ¿no? La mayoría terminó de hombres, ¿no? La gran mayoría son hombres los que se presentaron como positivos, ¿no? En términos de las mujeres. Entonces, dentro de esta discusión, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que son muy pocos los estudios que se han relacionado o que han relacionado, ¿no?, la disminución de la calidad de vida y la infección por Helicobacter pylori. Cuando nosotros hicimos este trabajo, a estas 16 personas que ellos tenían esa sintomatología, o que ellos tienen inclusive hasta ahora esa sintomatología de dolor abdominal, realmente le afecta su calidad de vida, y obviamente al afectarle su calidad de vida, le va a afectar también su resultado de trabajo, ¿no? Entonces, ahí nosotros a esos 16 personas que salieron con positivas sintomáticas, le otorgamos unas consultas en gastroenterología con tratamiento, ¿ya? Y ahora nuestro próximo paso, el próximo semestre, es reevaluarlo a estos mismos pacientes que salieron positivos y ver cuántos siguen positivos y cuántos han negativado ya sus resultados, ¿no? Entonces, nuestra conclusión es que la Organización Mundial de la Salud dice que gira en torno del 60% a nivel mundial, y nosotros aquí en la universidad tenemos una prevalencia del 58.7%. Bien, entonces, luego vamos a seguir abarcando más, como dijimos, hacia la comunidad estudiante. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias, doctor. Bonito, bonito tema. Y le damos la palabra a la doctora Aleni Miranda, quien es de la sede de La Paz. Adelante, doctora Aleni. Muchas gracias, doctora Estela. Ya el doctor también ya acaba de exponer. Muy buenos días a todos. Primeramente, felicitarle por esa predisposición y también un eje muy central dentro del ámbito de la salud, ya que el Helicobacter pylori, pues, es, ¿no?, un agente infeccioso que nos va afectando de gran manera, como usted dijo, teniendo en una etapa terminal llegando al cáncer. Sin embargo, dentro de la metodología me queda una pequeña duda. Han hablado ustedes, no tengo 58 personas que han sido detectadas, de las cuales nos han salido 27 positivas, 16 neg 19 negativas, perdón. Dentro de este grupo etario, o se podría decir la población de estudio, ¿a qué edades ha sido más frecuente? La gran mayoría es entre los 25 y los 35 años. Ya, doctor. Y también dentro de ello, ¿no?, es importante enfocar, no sé si dentro de su revisión bibliográfica ustedes han podido revisar distinta literatura que se hubiera hecho también en una población estudiantil, alguna literatura de apoyo o en qué márgenes también se hubieran podido revisar. Para que vayamos hacia la población estudiantil, ¿te refieres? Sí, doctor, si alguna bibliografía dentro de este trabajo, también ha habido algún estudio parecido en alguna otra universidad durante estos últimos 3 años o No, algo. la verdad que no. Yo he buscado y no hay dentro de las literaturas y no encontré otro trabajo que
¿cómo se dice? Que se refiera dentro de la comunidad estudiantil. Sobre la prevalencia de Helicobacter pylori en una comunidad estudiantil, no hay. Ok, doctor, solamente como una retroalimentación, si bien han sido 58 pruebas, ¿no?, que ustedes han podido realizar, quizás en el eje del título habría que un poquito modificar y especificar en qué estudiantes ha sido, quizás ha sido aleatorio, me No, imagino lo que... no ha sido en estudiantes, doctora, han sido en los colaboradores de Unifran, de la Claro, sede. perdón, en los colaboradores, ¿y son total en Unifran Santa Cruz 58 No, o...? son un total de 92. Entonces, quizás también es un poquito aclararlo, ¿no? De los colaboradores, cuántos son en total y cuántos no, porque a lo que escuché en la presentación sale con 58 trabajadores totales, de los cuales 12 fueron rechazadas por tomas y todo ello, ¿no es cierto? Sí. Listo, doctor. Muchas gracias a usted y gracias, doctor Estela. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora Leni. Gracias, doctor Aureliano. Bonito trabajo Gracias. y a seguir avanzando. Y como dijo usted, tenemos que ahora avanzar con estudiantes y luego seguir con la población. Muchas gracias por el Muchísimas tema y por la gracias, doctor. presentación. Gracias, doctora. Continuando con nuestras presentaciones del día de hoy, invitamos ahora a la sede La Paz para presentar un tema sobre infecciones respiratorias agudas y automedicación de padres a niños de primaria del Centro Integrado Cristo Rey. Quisiera saber si están los estudiantes presentes, por favor. Sí, doctora, estamos presentes. Muy bien, adelante y pueden compartir la presentación. Y Ya. también indicarles que tienen 10 minutos para la presentación y 5 minutos la doctora Blanco, que va a continuar con nuestra evaluación, puesto que son de la sede de La Paz. Entonces nosotros tenemos el cuidado de que los evaluadores no sean de la misma sede. Entonces, les recomendamos y también mantener la cámara encendida para la grabación. Muchas gracias y adelante, tenga Claro. buenas tardes. Ya, primeramente, buenos días, doctores. Lo que tenemos que defender el día de hoy es automedicación e infecciones respiratorias agudas de padres a niños de primaria en el Centro Integrado Cristo Rey. La primera problemática que vimos a lo largo de nuestro estudio, por el cual iniciamos este, es que muchas de las personas, las cuales son padres, a razón de que no tienen tiempo, o, bueno, por varias razones, algo multifactorial, llegan a tener la nula opción de tener que darles medicamentos sin control a los niños, y esto lo vimos muy, muy detenidamente, específicamente en el Colegio Cristo Rey. ¿Por qué? Porque es una villa que solo tiene una pequeña posta. En todo caso, no hay muchos servicios de salud alrededor, es la única, y directamente tendrían que irse a un hospital de segundo nivel. Sin embargo, como dentro de nuestra introducción estamos planteando, es que generalmente estos padres no tienen el conocimiento suficiente como para poder tomar este tipo de acciones. Asimismo, el problema principal es que los niños a la larga van a tener muchas complicaciones, ya sea de resistencia, puede que incluso los padres lleguen a tener un problema. ¿Por qué? Porque pueden darles de más. Y esto puede generar consecuencias. Incluso los padres no pueden saber si es que algún niño es posiblemente alérgico a alguno de los medicamentos. Entonces, todas estas cuestiones nos hicieron tomar este tipo de caso. Bueno, dentro de nuestros objetivos principales es analizar la influencia de la automedicación de infecciones respiratorias de padres a niños en este Centro Integrado Cristo Rey. Asimismo, nuestros objetivos son determinar factores de automedicación, el por qué llega a suceder esto, cómo es que especificar los fármacos más utilizados de la automedicación, lo que normalmente usan y por qué lo usan, identificar la frecuencia de las infecciones respiratorias dentro de las gestiones, ya sea en donde iniciamos nuestra investigación, que es año pasado, y terminando con este año, que es la continuación. Asimismo, identificar signos y síntomas de estas infecciones respiratorias, cuáles las que más se dan a ver, cuáles son las más comunes. Asimismo, nuestra metodología va a ser estudio explicativo, el cual tenemos que tomar en cuenta que no es experimental, no podemos hacer absolutamente nada, solo es un estudio y longitudinal. Más allá de eso, el desarrollo de nuestro proyecto de trabajo
lo tomamos en dos fases. Una fase donde tenemos que, bueno, tuvimos que darles una pequeña explicación a los padres de cómo son las iras y cómo se deriva la automedicación a raíz de ciertos problemas, por ejemplo, falta de tiempo, falta de centros de salud, incluso que hay muchas personas que no están afiliadas a ningún seguro. Más allá de eso, también tuvimos, disculpe, también tuvimos un cronograma de actividades con los niños, explicándoles que no se tiene que recibir medicación de los padres, teniendo precaución, asimismo de evitar las iras, como por ejemplo el lavado de manos, cómo se tiene que proteger a un niño cuando está enfermo, asimismo como abrigarse en estas épocas de frío. Bueno, los resultados que tuvimos más que todo dentro de todos los métodos, primeramente, el cómo los padres tomaban el hecho de automedicar a sus hijos. Y esto lo vimos como una especie de círculo. Al haber un costo elevado en consulta, que es del 13,8%, estos directamente iban a su seguro. O bueno, trataban de asistir a un hospital público. Sin embargo, al no haber seguro dentro de muchas familias, estos derivaban porque, bueno, yo lo voy a atender dentro de mi casa o lo voy a tratar con la experiencia que yo puedo llegar a tener. Entonces, esto va a derivar también en falta de tiempo, ya que la mayoría de los padres del centro integrado no contaban con tiempo. Y eso nos dimos cuenta principalmente cuando hicimos las reuniones para hablar con los padres y con bueno, más que todo con los padres, porque nos apuntaban que el único momento en el que podían era de las 8 de la noche hacia arriba, porque no había tiempo, muchos trabajaban, algunos solo se quedaban en su casa atendiendo a sus niños, haciéndoseles sus tareas, cuidándolos, etcétera. Y al mismo tiempo, a razón de esta falta de tiempo, se guiaban por experiencias pasadas o por consejo, como es el 31,7% y 5,5%. Es decir, si un niño estaba ya con una receta médica, por ejemplo, de hace meses, la volvían a agarrar, pedían la misma dosificación, el mismo tipo de medicamento en las farmacias. Y también a razón de consejos de otras personas, por ejemplo, que una madre o alguna tía, por ejemplo, le aconseje, no, este medicamento es mejor para estas situaciones y tal. Eso es en cuanto a el cómo esto se llega a desarrollar en las automedicaciones, cuáles son los pasos. Sin embargo, en la primera visita que tuvimos en el Centro Integrado Cristo Rey, tuvimos que aproximadamente el 50% de padres no era consciente específicamente de qué estaban haciendo, si es que era bueno o malo, simplemente se dejaban guiar porque su hijo esté feliz, esté tranquilo, ya no tenga ningún síntoma. Pero esto pues era bastante grave. Y con la última visita que tuvimos, esto se llegó a disparar un 76%, es decir, ahora tres cuartos de la población ya tiene una conciencia, se podría decir, de que esto está mal, es una práctica errónea la cual están haciendo. Asimismo, los resultados y tipos de medicación, más que todo, y se avisó en este año específicamente, ha sido que los medicamentos para la fiebre, los antipiréticos, han aumentado, es decir, que este año se ha puesto en predisposición que el síntoma más notorio dentro de sus enfermedades de es la fiebre, asimismo la tos, porque, bueno, es los datos que pudimos recopilar, asimismo como los resultados de la recurrencia. ¿A qué me refiero con esto? La mayor parte de los estudiantes, la primera ocasión que fuimos al colegio, solo se enfermaban una vez al año, hasta dos, no mucho más que eso. Simplemente este año decreció todos esos porcentajes y se volvió más complicado esta gestión, ya que 22% de los estudiantes pudieron enfermarse más de tres veces. Y para suerte de muchos de los padres de familia, el de 4% subió a 14% el hecho de que sus hijos no se hayan enfermado de esta gestión. Asimismo, como los síntomas, que va conjuntamente con la antipiresis y el dolor de garganta, bueno, con la antipiresis, la fiebre y el malestar general. Más que todo, se vio esto este año. Disculpen. Y bueno, llegamos a la discusión. Dentro de nuestro objetivo principal, que es evitar la automedicación sin un control médico, nos dimos cuenta de que
Bueno, una gran parte de los padres siempre, siempre conseguían medicamentos de las farmacias. Esto es un problema bastante grave, porque al no haber un control médico, solo que estrictamente las farmacias están controladas por una persona que probablemente no tenga los conocimientos suficientes para medicar, para diagnosticar, medicar o recetar, es bastante peligroso. Asimismo, no podemos encontrar estudios dentro de nuestra población que hayan existido anteriormente, es decir, nuestra población es nueva en el caso de, en el aspecto de nosotros recopilar información sobre ellos. Asimismo, lo que buscamos dentro de toda esta problemática es disminuir la práctica tanto como sea posible, tomando en cuenta los sesgos de no haber tiempo, como le dije, que las personas trabajan mucho, que puede que muchas de las consultas sean a un costo elevado y que las familias no puedan costear eso. Y bueno, dentro de las conclusiones que tenemos es que cada vez más los niños se están enfermando y esto se puede deber a varias causas, que los padres ya no están cuidándolos, se podría decir bien, que están siendo más resistentes con el paso del tiempo a muchos de los medicamentos porque hay incluso padres que les dan antibióticos y pues esto es bastante, mucho más peligroso. Asimismo, estos pueden llegar a tener resistencia, como ya les comenté, y al mismo tiempo puede llegar a haber una mayor concentración de personas enfermas en un mismo lugar, lo cual va a propagar mucho más la enfermedad y va a ser mucho, mucho más peligroso, especialmente en los niños pequeños. Eso sería todo, doctores. Muchas gracias, Luis Fernando. Bonito tema, realmente muy interesante. Y obviamente hay que tener mucho cuidado y la salud de los niños es muy importante. Le damos la palabra a la doctora Blanco. Adelante, doctora, para que hagas Gracias. las consultas. Si Gracias, puedes doctora dejarme Blanco. compartir, por favor, Luis Fernando, y así nos Claro. vemos la carita para las Buen día, Luis consultas. Fernando. Muy interesante tu trabajo. Ya. Buen día. Buen día, Luis Fernando. Muy interesante tu trabajo. En el transcurso del trabajo de investigación que hicieron, ¿pudieron detectar cuáles fueron las infecciones más prevalentes, si fueron más virales que bacterianas? En sí fueron más bacterianas, más que todo a lo largo de. En el caso de los niños de primaria fueron bacterianas. En cuanto al nivel secundario fueron más virales, por lo que tenemos en cuenta. Entonces en primaria fueron más bacterianas y fueron más virales las secundarias, ¿ya? Bueno, al final, Exactamente. bueno, Ahora mi pregunta es, ¿cómo ustedes plantearían un plan de acción para poder concientizar a los padres para evitar contagios masivos en su entorno familiar y por ende en la unidad educativa? Bueno, en primera instancia, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la mayor parte del contagio se da a través de la irresponsabilidad de los padres. Es decir, no pueden llegar a prevenir que los niños, en primera instancia, se laven las manos bien, tengan el equipo necesario para, por ejemplo, el barbijo, para no poder propagar de lo que están enfermos. En primer lugar, la concientización se basaría en eso, en la protección a personas externas, es decir, yo estoy enfermo, tengo que proteger a las demás personas con mí mismo, con las mismas cosas que yo pueda hacer, es decir, lavarme las manos, abrigarme para estar mucho más predisponente a recuperarme, y asimismo el barbijo como para no contagiar a las demás personas. Eso sería en primera instancia. Posteriormente, se podría hacer la concientización a través de qué se debería hacer en casos en que muchas personas dentro de la familia esté mal, por ejemplo, aislamiento para que las demás personas no se contagien. Y más que todo, sí, concientización. Ese sería el objetivo. Ya, última preguntita. ¿Por qué creen que hubo un menor porcentaje de frecuencias de iras en esta gestión en la unidad educativa? Hubo un menor porcentaje en cuanto a una o dos veces que las personas se contagiaron a lo largo de esta gestión. Sin embargo, resalté que más de 3 veces que un estudiante se contagió estuvo en alza, es decir, subió un gran porcentaje. No es que no se están contagiando menos,
simplemente que hay más personas que se están contagiando más veces al año y menos personas contagiándose una o dos veces al año. Ok, Luis Fernando, muchas gracias. Felicidades. Gracias, doctora Tango. Muchas gracias. A usted, doctora Blanco, y también a Luis Fernando, felicitar por el trabajo. Muchas gracias. Y ahora sí, pasamos al siguiente tema. Agradecemos mucho la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud en estas cuartas jornadas Unifrance de investigación. Ahora tenemos el placer de presentar a la carrera de medicina de la sede del Alto con el tema de absceso glúteo derecho en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Por favor, invitamos a los estudiantes que puedan compartir la presentación y como siempre les recomiendo 10 minutos para la presentación y 5 minutos para que la doctora les haga las consultas. ¿Se encuentran presentes los del grupo de la sede El Alto Medicina? Buenos días, sí, nos encontramos presentes. En un momento vamos a compartir, por favor. Ok, tienen ahora sí, pueden ya compartir y tienen el momento para hacer la presentación. Muy bien. Qué bien, doctora. En este caso vamos a hablar lo que es nuestro estudio de caso, el absceso de glúteo derecho en una paciente con diabetes mellitus de tipo 2. Siguiente, por favor. Ya hablando, doctora, lo que es de la introducción, en este caso vemos que nuestra paciente es de diabetes mellitus de tipo 2 y de absceso de glúteo derecho. Ya que como podemos ver que la diabetes mellitus de tipo 2 es una enfermedad crónica que en la cual nos llega a afectar en un proceso a nuestro cuerpo, ya que la glucosa en sangre estaría elevada. También se caracteriza por la resistencia a la insulina y que las células del cuerpo no responden adecuadamente a lo que va a ser la reacción de la insulina. La diabetes mellitus de tipo 2 se menciona que es una enfermedad común en todo el mundo y también una prevalencia que ha aumentado en estas últimas décadas, ya que en el absceso de glúteo derecho se ve una acumulación de pus en los tejidos del glúteo, ya que trata una infección que va a ser localizada y se va a caracterizar por la formación en la cavidad que va a estar llena de pus. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con los objetivos generales, nuestro objetivo general es desarrollar el reporte de un caso, que es en este caso del absceso en la región glútea derecha, de una mujer de tercera edad en Bolivia que va a ser diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2. Y entre los objetivos específicos tenemos evaluar el impacto del absceso en la región glútea de esta mujer lo que es de tercera edad que va a ser diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 y analizar lo que son las causas de una mala praxis en el reporte de caso y de absceso en la región glútea derecha de la mujer de tercera edad con este diagnóstico y también comparar lo que son los indicadores claves de absceso en la región glútea derecha de la mujer de tercera edad que va a ser diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2. Continuando, sería ahora hablamos de la metodología que hemos utilizado para este caso, para este estudio de caso. Vemos que lo que mejor se ha podido adaptar ha sido el estudio de caso cualitativo, como mencionamos, es el que se ha considerado ya que busca la comprensión de un fenómeno complejo a través de lo que sería el análisis y profundidad del discurso, de un sujeto o una situación observable situada en un contexto natural. Debido a que hemos hecho este estudio de caso, hemos ido a buscar lo que sería el Hospital Metodista, de un expediente clínico hemos sacado, y pues hemos ido observando poco a poco la situación observable, también el contexto natural de esta enfermedad y de las complicaciones que ha habido en sí en este caso.
Bueno, respecto al resultado de desarrollo del proyecto de trabajo, bueno, según el caso descrito, vamos a ilustrar la importancia de la evaluación clínica y del laboratorio para el diagnóstico de diabetes tipo mellito 2 en relación al absceso en el glúteo derecho, justamente por una mala praxis. Los síntomas y los signos de diabetes mellitus 2 pueden ser sutiles y especialmente en las primeras etapas de la enfermedad, ya que es una enfermedad crónica, pues a medida va a ir complicando más. Entonces, por lo tanto, es importante que los médicos consideren que la diabetes mellitus tipo 2 en el diagnóstico diferencial de los pacientes con sobrepeso u obesidad tengan en cuenta un manejo adecuado, especialmente en aquellos signos o síntomas que tienen, mejor dicho, la P5. Como puede ser la polidipsia, polifagia, puede haber la visión borrosa. Entre ellos también vamos a tener en cuenta también las infecciones frecuentes, justamente dado en este caso en el que el paciente se encuentra por el absceso en el glúteo derecho. Ya en cuanto hablando de la discusión, se ve que esta diabetes mellitus de tipo 2 y el absceso de glúteo derecho, se ve que esta diabetes es un problema muy creciente en lo que va a ser en Bolivia, ya que es una incidencia muy significativa en lo que va a ser al ambiente, o sea, a la población, ya que en ese año se menciona que se han reportado a partir de 26.500 casos de diabetes mellitus de tipo 2, ya que se ha evidenciado una tasa muy alta. Entonces, en este caso se ha llegado a incluir a los niños. A través de lo que esto van a ser unas infecciones, pueden surgir debido a las hiperglucemias crónicas, también la inmunosupresión que va a ser relativa en los pacientes diabéticos. En cuanto vamos a ver un enfoque multidisciplinario que va a abarcar tanto al control de lo que va a ser el diabetes mellitus y ver qué es el tratamiento adecuado para esta paciente, por ejemplo, que es con absceso de glúteo derecho, y también ver y mejorar lo que va a ser los resultados en estas pacientes y ver que, o sea, la principal causa de lo que es el aumento en Bolivia, se ve que es un estilo de vida muy sedentario, ¿no? Ya que la dieta no es tan saludable, ¿no? Ya que en Bolivia se puede ver que es más la comida chatarra, las comidas grasosas, las comidas callejeras. Es por eso que las personas llegan a tener lo que va a ser un aumento de peso y es por eso que se menciona el sedentarismo. En conclusiones, pues hemos podido llegar más que todo al plan de tratamiento que se debe de, en sí debe ser individualizado y ajustado según a lo que podríamos observar de cada paciente. Como vemos que esta paciente tiene un alto riesgo de complicaciones como enfermedades, puede tener también enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y o pueden ser también neuropatías. Es importante también lo que sería un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado y fundamental para lo que serían los resultados en sí de la salud de personas que tengan diabetes mellitus de tipo 2 y también para poder observar cómo va evolucionando en sí la paciente. Y más que todo, ver el plan médico para poder solucionar esta afección que presenta la paciente, esta complicación, ya que sería el absceso glúteo derecho. Y eso sería todo. Muchas gracias por la presentación a los estudiantes representantes de la sede del Alto. Le damos la palabra a la doctora Blanco. Muy buenos días, gracias doctora. Muy buenos días, chicos. Muy interesante trabajo. Una consulta, ¿era una paciente de la tercera edad? Sí. Correcto, sí. Ya. Sí, doctora, era una paciente de la tercera edad con Perfecto. esta complicación. ¿Cuál fue la causa que llevó a esta complicación a cursar a esta paciente? A la paciente ya cursaba con diabetes mellitus tipo 2, no controlada, Allá. justamente por alguna razón. De hecho, en la evolución no estaba exactamente por qué fue, pero resulta que fue, según a lo que decía en la descripción de la evolución, supuestamente fue una inyección de mala praxis y parece que no hubo asepsia suficiente y es como que se complicó. Y justamente como la paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 mal controlada y se complicó su caso.
Ah, ya, perfecto. No es algo que se dé entonces con frecuencia en estos tipos de pacientes que cursan con esta enfermedad, ¿sí? Sí. Ya, ahora vamos a ver cuál es el proceder ustedes como equipo de salud. ¿Cuáles son las medidas que han pensado ustedes como equipo para evitar que se incremente el número de pacientes con diabetes mellitus en Bolivia? Porque han nombrado una tasa alta, ¿no? Y creo que esto va acrecentándose aún más. ¿Qué podemos hacer nosotros como parte del equipo de salud? ¿Qué medidas podemos tomar? Las medidas que podemos tomar actualmente, pasa que en Bolivia es muy popular las comidas fast food, entre paréntesis, ya que la mayoría de la gente es de escasos recursos y es como que prefiere comer una comida sobrecalentada o utilizan aceites reutilizados y la diabetes no solo también es el azúcar, también, sino pues también es dado por los lípidos, por la grasa. Y justamente nosotros recomendamos pues una vida de que no sea muy sedentarismo, ¿sí? Que no haya sedentar, que no, una persona no sea sedentario, que la alimentación por lo menos se base en carbohidratos, en fibras, es decir, vegetales, frutas, y pues una persona que sea activa, que por lo menos haga ejercicios 1 hora a la semana, por lo menos, como dicen, 50, perdón, entre 50 a 120 minutos por semana. Por lo menos de ejercicio lo he recomendado para que la persona no tenga lo que es problemas de diabetes mellitus tipo 2. Ya, perfecto. ¿Ustedes creen que hay un mejor control en pacientes que cursan esta enfermedad, en los pacientes de la tercera edad? Ah, por motivos que se pueden mencionar, realmente, como vemos, no ha habido un buen control en sí. Ese también sería una causa de las complicaciones que puede conllevar, ya que es un grupo etario que no está muy, ¿cómo poder decirlo? No está en un control adecuado o en sí tanto puede ser por los recursos que presentan o por los familiares que no le dan la importancia adecuada. Y es por eso que se va complicando mucho más en este tipo de grupos. Y también en general la diabetes mellitus, si no se hace un buen control, entonces va a tener complicaciones mucho más graves. Perfecto. Entonces hay que trabajar en la adhesión del tratamiento empleado, no solamente en el paciente, sino también en la familia, ¿cierto? Sí, doctora. Ok. Muchas gracias. Interesante. Gracias, doctora Tango. Gracias a ustedes. Y una consulta al equipo que acaba de presentar. ¿Cuál es el apellido de Jennifer? Hubo una estudiante que salía con el nombre de Jennifer en el Zoom. Cintia, doctora. ¿No es Jennifer? ¿Cintia? ¿Ya, Cintia? Cintia ¿Cómo es su apellido? Cintia Esther Ortega Villán. Ortega. Ok, se está anotando porque damos certificados a los expositores. Muchas gracias al equipo del Alto. Felicidades por el Gracias, doctor. trabajo. Y continuando con nuestra sesión del día de hoy, en la mañana del día 18 de junio, tenemos que presentar el último trabajo para hoy, que es también de la carrera de medicina de la sede del Alto. Y tenemos el tema de análisis sobre enfermedad pulmonar intersticial difusa tipo NIU a propósito de un caso. Quisiéramos saber si están ya los estudiantes de la sede del Alto. Buenos días, doctora. Sí nos encontramos aquí. ¿Podemos compartir nuestra pantalla? Por favor, compartan y le agradecemos a la doctora Blanco que nos colabore con el último trabajo para el día de hoy y también a la presentación por los estudiantes. Recomendar que tienen 10 minutos para la presentación. Muy buenos días a todos los presentes, doctores. Nosotros somos el grupo de quinto semestre. Vamos a presentar nuestro proyecto que titula Análisis sobre enfermedad pulmonar intersticial difusa tipo NEO a propósito de un caso. Los integrantes que realizamos este proyecto se ven en la pantalla y posteriormente también se van a ir presentando. Bien, buenos días. Continuando con la introducción, vamos a tener que las enfermedades intersticiales difusas van a contribuir o constituyen un grupo muy amplio de enfermedades.
Esta se ha observado que hace, bueno, están asociados prevalentemente en los hombres en una edad de 20 a 40 años. Estas están asociadas a factores de riesgo como la exposición al polvo, asbestos y tabaquismo crónico. Estos van a causar en su patogenia un daño a lo que es el epitelio alveolar y después desencadenar una respuesta inflamatoria. Esta en su progresión vamos a tener que va a formar un exudado y edema. Posteriormente va a formar la proliferación de linfocitos y fibroblastos y alteraciones en el tejido intersticial, dando como consecuencia esto a una hiperventilación y alcalosis respiratoria, y además de poder llegar a producir cualquier otra enfermedad respiratoria como el cor pulmonar. Bien, asimismo continuamos con los objetivos que nos planteamos. Como objetivo general nos planteamos el siguiente: analizar el manejo del paciente con enfermedad intersticial de tipo NIU en Bolivia en comparación con las guías clínicas, protocolos propuestos por los países con el fin de identificar las diferencias, asimismo las fortalezas y áreas de mejora para optimizar la atención en el contexto boliviano. Ahora, en el objetivo específico tenemos los siguientes: analizar la respuesta del paciente tanto en sus tratamientos como también en los medicamentos que ha recibido, también las terapias físicas, entre otros. También está proporcionar información que pueda ser útil para el profesional, incluyendo medicamentos y el manejo de estos. Ahora, también como último tenemos el presentar el caso en foros académicos y o publicaciones para estimular el debate a la discusión entre profesionales de salud. Buenos días, continuando con lo que es la metodología, se realizó un estudio no experimental descriptivo transversal y retrospectivo. Para la revisión del presente caso, se seleccionó 30 artículos en el cual tomamos como principal las enfermedades que presentaba el paciente. Entre estas, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, el cor pulmonar y el EPOC. Realizamos una búsqueda bibliográfica de diferentes sitios, entre estos principalmente SCielo, Google Scholar, Elsevier, PubMed, utilizando como palabras claves las patologías que presentaba el paciente. Se llegó a excluir artículos que no pertenecían a las fuentes de información privada, además de artículos que no estaban basados en la evidencia y artículos que no presentaba, de patologías que no presentaba el paciente. Los criterios de inclusión para realizar el caso fue tomar artículos dentro de las gestiones 2019 a 2024, artículos basados en la evidencia y pertenecientes a las patologías que presentaba el paciente. Bueno, con los resultados y vamos a mencionar sobre el caso realizado, en lo cual el paciente de 72 años presentó síntomas de dificultad respiratoria y tos secas, en lo cual son síntomas característicos de lo que es el EPIT. El diagnóstico se confirmó mediante una serie de pruebas diagnósticas, incluyendo las tomografías, las radiografías y juntamente con los análisis de laboratorio. También debemos tomar en cuenta que este paciente fue internado 8 días, en lo cual en su octavo día fue su día su fue dado de alta al hospital de tercer nivel y recomendado para el seguimiento continuo. Todo este enfoque diagnóstico ha sido consistente en las guías de manejo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Continuando con discusión, tenemos que nos basamos en dos guías, en la cual una guía de manejo y diagnóstico de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, sección patológica intersticial y difusa del pulmón, en la cual indicaba los puntos en general de historia clínica inicial, examen físico, radiografía de tórax, laboratorio pulmonar. En estas se enfocaba en gases en sangre, en reposo y ejercicio, disfunción de monóxido de carbono. Opcionalmente también tenía el test de caminata de 6 minutos. También viene en esto la fibrobroncoscopía, lavado de bronquio alveolar y el electrocardiograma. Y para el tratamiento también nos basamos en una guía en la cual es de diagnóstico y tratamiento de cor pulmonar crónico en segundo y tercer nivel de atención, actualizado del 2017 de México.
en la cual se basaba en dos medicamentos que era furosemida y sildenafil. Bueno, concluyendo con lo que es nuestra conclusión, al paciente que estudiamos, a nuestro paciente de 72 años, se dio un manejo multidisciplinario comparado con lo que son las guías internacionales, tanto de México como de Argentina, en el cual se concluyó que se dio el mismo manejo que mencionaba en tanto de las guías, tanto en el manejo laboratorial como en el manejo del tratamiento, como ya se mencionó, la furosemida y el sildenafil. También se tomó otros tratamientos como laboratoriales y imagenológicos, como lo que es la ecografía y el manejo por oxigenoterapia y el manejo tanto como es en enfermería. Posteriormente a eso, a nuestro paciente se le refirió a un tercer nivel debido al manejo cardiológico que necesitaba. Terminando con eso, agradecemos tanto a lo que es la Universidad Unifrance por habernos brindado el apoyo para realizar esta investigación y a los mentores también que nos ayudaron en esto. Con esto concluiríamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, representantes de la carrera de medicina de la Sede del Alto. Y ahora le damos la palabra a la doctora Elizabeth Blanco para las consultas. Gracias, doctora Tango. Muy buenos días, chicos. Muy interesante su trabajo de investigación. ¿Han pensado ustedes proyectarse para hacer este análisis en una determinada población, sobre todo en el ingerir por las vías respiratorias el asbesto en casa? De hecho, de compartir, perdón, jóvenes, mejor si dejan de compartir, así los vemos en pantalla grande. Adelante. Bueno, sí, hemos estado tomando lo que es la iniciativa de en tratar de intervenir en la población que tiene más prevalencia en sufrir esto, como personas que consumen tabaco, trabajan en lo que es la minería, incluso pacientes de edad adulta, como es la población ya anciana, se puede mencionar, incluyendo a nuestro paciente que ya estaba por esa edad, que tenía 72 años. ¿Ustedes creen que a nivel del hogar, en la casa, domiciliario, podría haber un factor prevalente de acuerdo a los tipos de construcción que tenemos en Bolivia de poder ingerir asbesto y empeorar estos cuadros? ¿Qué piensan ustedes? Y si es así, ¿qué medidas ustedes podrían considerar como parte del equipo de salud? Adelante, jóvenes, pueden responder cualquiera del equipo. Muy buenos días. De acuerdo con su pregunta, en realidad sí podríamos tener muchos factores de riesgo en relación a lo que es el asbesto, principalmente en las personas, bueno, que se dedican, que tienen la ocupación o están en constante relación con lo que son estos tipos de polvos, por así decirlo, que ingresan por la vía aérea. Como una medida de precaución, tal vez sería tal vez de tener o plantear como una estrategia la cual utilizar tal vez respiradores o alguna mascarilla de protección para cuidar a estas personas que debido a su ocupación estén en relación a o están expuestas a este tipo de asbestos, ¿no? Los cuales van a desencadenar la enfermedad en ellos. Claro, tal vez concientizar, ¿no? Fíjense que hay muchas viviendas que son precarias y en esas viviendas precarias son las personas, o sea, la forma de construcción y los materiales empleados puede conllevar a aspirar continuamente, gradualmente, durante tiempo que viven estos asbestos en su organismo y llevar a estas complicaciones que ustedes han mencionado, ¿no es cierto? Entonces, tal vez es otro punto de análisis para tal vez ampliar el tema de investigación y a considerar, más que todo es la concientización, ¿ya?
Muchas gracias, chicos. Muy interesante. Y como les digo, hay muchas áreas en las cuales pueden ustedes enfocarse. Por ejemplo, como dijo Antoinette, en la parte de minería, una población de minería, y hacer el levantamiento de esta información y ver y comparar con estos resultados que ustedes han obtenido y han expuesto para ver cuál es nuestra realidad actualmente. ¿Ya? Muchas gracias, doctora Tango. Muchas gracias a usted, doctora Blanco, y también a los estudiantes de la Sede del Alto y a todos los estudiantes que participaron el día de hoy. Agradecemos mucho por la colaboración, la participación, los jurados que nos han acompañado hoy en la mañana y felizmente hemos concluido la segunda sesión del día hoy, martes 18 de junio. Y continuamos a la tarde a partir de las 2:30. Quienes quieran unirse a la sala del chat, también del Zoom, pueden unirse o también ver los videos que nos vamos a transmitir durante el mes de julio en diferido. Agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias por el día de hoy y nos vemos a la tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.